Bienvenidos a la Matrix del progresismo. Muy buenas a todos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix. Para los que no sepáis de qué va esto, a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os quede dudas a la hora de seguirlo en sus redes. A Decodificando la Matrix traemos todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etc., sin importar su ideología. Ahora sí, vamos a dar paso al invitado de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, cielo. Inmaculada. Es un honor tenerte aquí y te doy la bienvenida a la Matrix. Uy. A ver qué tal si está en el otro lado, compañero. A ver, a ver. Tenemos ahora mismo 53 espectadores. Hemos arrancado. Oh, espérate, fuerte. Que les voy a echar la bronca a los míos en el chat. 50 de ellos están en YouTube, uno en la plataforma morada y otro en Facebook. Vamos a pasar a azular porque hay mucha gente que no conozco y otra que sí, por supuesto. Tenemos a Ramón Echoni, Puri Luque, Jacqueline Correa, Jorge Luis, Jorge Muñoz. ¿Quién más tenemos? A ver. Piscis Nava, Necaque Azpe, Nuria Navines. Vale, sí, Navines. Te voy a decir una cosa, me alegra que te pase, porque a mí me pasa igual. Digo, pero ¿qué narices ni nombres ponéis que son ilegibles? ¿No lo hacéis a posta para reíros de nosotros? No, no, lo que pasa es que tengo la pantalla bastante lejos, ¿sabes? Y con la luz que me está como cegando un poquito, pues estaba costando. No, no, yo te digo que se ponen unos nombres. María Victoria La Cárcel, ¿o qué? ¿Ves? Alberto Álvarez, Eva Teniente, te lo dije, Estefanía Silvente, Tono Wolf, Luis Jorge Muñoz, no sé si lo he dicho, Javi de Elda. No, no, la verdad es que vaya tela, ¿eh? No, bueno, bueno, entonces, si es que esto es así. Las chicas, hacernos caso, que las mujeres tenemos mucha razón en muchas cosas.
Madame In Space también, muy buenas tardes. Julio Asturias, Zamorano Cabreado, madre mía. La que tenemos Voy. montada en el chat español es por la verdad, Juan Carlos, muy buenas tardes también. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que no me están dando tiempo ya, ¿eh? Hay demasiados mensajes. Bueno, vamos a Venga, darle, empezar. dale caña, darle caña en el chat. Vamos a empezar. Isma, Dime. ¿cómo te sientes ahora mismo sabiendo que vas a ser decodificada delante de todo el mundo? Hombre, pues no sé. A ver qué miedito me das tú, ¿eh? A ver qué miedito me das tú, ¿eh? Pero ojo que yo muerdo, ¿eh? Muerdes. Sí, yo soy como Agustín de Aragón. Lo que no me Tengo gusta. un palo aquí al lado, ¿sabes? Suelo utilizarlo. Ahí, ahí. Tenlo a mano por si acaso. Es más, esta es la pregunta que le hago a todos los invitados nada más comenzar el programa. ¿Qué sabes de la Matrix y qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? ¿Qué sé de la Matrix? Demasiado. ¿Y qué pensé la primera vez que te vi? Este es de los nuestros. Así de claro. De la matriz sé demasiado. Y cada cosi o cada pasito que das, sueles sentir dos cosas, y no lo puede decir el chat. Una de las cosas que sientes es alivio, por saber que se puede salir y por saber que realmente, o que no es real, ¿no? Que esa segunda línea de tiempo. Y por otro lado, sientes rabia. Rabia de lo que del tiempo que has perdido dentro de ella, ¿no? Creo, vamos, por lo menos para mí. Y Pero así bueno, es. suelen ser, como todo esto que vivimos, suelen ser encontronazos, no de emociones, que tenemos que aprender a manejar, nada más. Pues espero que después de decodificarte tengamos una buena amistad y lo más importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. Eso espero. Yo venía a pasármelo, chachi, ¿eh? Claro que A sí, que claro que más sí. y a que trabaje otro, que le toque a otro. No, pues no te creas. Normalmente trabaja más el invitado, ¿eh? Porque lo hago pensar. Ah, mira. Me va a hacer pensar. Le te estoy cogiendo miedo, ¿eh? Inma, ¿qué edad tienes? Pues tengo 51 años. Ya has pasado el medio siglo. Y he pasado medio siglo y lo que me espera. ¿Y de dónde eres? De Zaragoza, de la ciudad más bonita del mundo. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Yo soy terapeuta. Yo trabajo muchísimo con el tema emocional de la gente, tema coach, tema regresiones y me gusta, a ver, utilizo muchas técnicas, ¿no? Porque todas las tienes que implementar, pero es a lo que más trabajo, ¿no? Porque la emoción, toda enfermedad lleva una emoción. Y la verdad es que se puede salir de muchas situaciones educando tus emociones y aprendiendo a sentir. Lo primero que hay que aprender es a sentir. Entonces, a eso realmente es a lo que yo me he vinculado siempre en mi vida, ¿no? He trabajado. No, y eso está bastante bien porque a muchas personas les hace falta. Yo de momento no, suelo controlar mis emociones, así que, y como tengo por ahí el dondecito declarándome con el palo, pues de momento no, ¿no? Pero no sabes si en un futuro a saber, ¿no? Y más ahora, ¿cómo está la cosa? Oh. Madame In Space, me envía un super chat de 2 euritos, muchas gracias. Inma, transmite una energía positiva inmediata. Bueno, y es verdad, Gracias, sí, y es amigo. verdad. Muchas gracias, madame. Lo que más, primero agradecerte los 2 eurillos, a ver si hay más por ahí, por el chat, que hay que pagar todos esos cables que tiene el hombre este ahí, por Dios, la que tienes que gastar en cables. Y yo lo que quiero, lo que me gusta, es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero sobre todo con energía positiva y transmutando y viendo lo positivo, ¿no? O sea, vibrando alto, porque es la única manera de cambiar la realidad. Completamente de acuerdo. ¿Vives actualmente sola? ¿Vives en pareja? ¿Vives en familia? Pues tengo mi marido y dos pedazos de nene. Bueno, ya son mayores, a ver, no mucho. Una tiene 19 años, mi hija la mayor, y la pequeña tiene 15, ¿no? Bueno, y ahora con dos perros. Antes tenía uno, ahora tengo dos.
O sea que tenemos overbooking en casa. Parejitas, ¿no? No, mira, ¿eh? No, en casa somos más mujeres que hombres al final. Tres chicas, una perra, a un perro y un hombre. O Pues sea que ganamos por goleada. ahí el patriarcado no manda, ¿no? Nada. Aquí lo tiene No. crudo. Lo tiene crudo. Sí. Emma, ¿cuánto tiempo llevas en la plataforma de YouTube? Yo llevo 8 años en YouTube. Ocho años ya, Ya son que se años, dicen ¿eh? pronto. Sí. ¿Y A lo a tonto. qué? Oh, tonto, la tonto ha A pasado lo 8 años. tonto. Es que yo, mi primer canal, lo hice en 2007, un año después de que se estrenara YouTube. Lo que pasa que, claro, Pues. lo creé y ya está. Y ahí estaba, ¿no? Ah, y lo dejaste ahí. A ver si cría. Ay. ¿Y a qué te dedicas en tu canal? Porque sé que tienes varios, ¿no? En tu canal principal ¿y por qué decidiste abrir un canal? A ver, pues si te lo cuento te va a reír. No, vais a reír todos. Yo en principio abrí el canal de YouTube porque con mi trabajo daba muchas conferencias, hacía talleres, hacía también, pues bueno, meditaciones, bueno, todas estas cosas. Y gente que no podía venir porque en ese momento trabajaba o porque no podía acudir, pues lo grabábamos y se lo pasábamos en principio pues yo qué sé, por email, por WhatsApp y tal. Y cago, se nos colapsaban los teléfonos. Entonces un día en casa le digo a mi hija, jope, la gente me pide esto y no sé qué hacer. Y me dice mi hija, pues sube a YouTube. Pues así empecé. Y así empezaste. Así. ¿Y ha cambiado tu vida mucho desde que estás en la plataforma? No. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque sigo con la misma mentalidad. Sigo, lo que sí sigo es con más fuerza. Mucha, mucha más fuerza, eso sí. Mira, ahí voy a tirar marcha atrás. Sí ha cambiado. Porque ahora tengo muchísima más fuerza por la gran familia que tenemos en YouTube, que nos apoyamos todos, que siempre puedo contar con ellos, que me han apoyado pase lo que pase. Y eso me ayuda mucho a seguir adelante, pero no solo a nivel youtuber, no. A todos los niveles, a nivel terapéutico, a mi vida, a todo. Y ellos ya saben que para mí es mi familia y que el canal es de todos y además tomamos las decisiones siempre del canal todos juntos. Eso está bastante bien. Para los que no conozcáis a Inmaculada, tenéis los enlaces en la descripción del directo para ir a su canal y suscribiros. A ver, si ¿Habrás no. puesto el nuevo? Ay, ¿por qué? ¿Cómo nos va? Que nosotros tenemos medalla de oro en canales retirados por YouTube. Bueno, he puesto el que creo que es el principal, pero yo creo que tú desde allí ya vas mandándolo a todos tus Sí, canales, ¿no? sí, 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 sí. Es que estamos acostumbrados ya a eso. ¿Has llegado a sufrir censura? Buah. A partir de hace unos 2 años, 2 años y medio, es brutal. Pero brutal es brutal. Brutal. A nosotros nos ha pasado de todo. Quitarnos programas en directo, quemárseme un ordenador. Tirarme los canales sin decir absolutamente nada, desmonetización, buah, de todos los que os podía, retirada de gente que se había suscrito y luego me venían escribiendo diciendo que lo estaban desuscribiendo del canal. O sea, yo te puedo contar, bueno, el último canal nos ha durado un mes. Un mes Con nada esto, más. un mes nos ha durado. ¿Cuántos suscriptores? En el último canal. Pues en un mes teníamos 10.000 suscriptores. Ya ves. Ese fue el último. El soldador digitales. Ese no lo tiraron en un... Creo que te estoy perdiendo, Isma. Te has No me quedado pierdas. congelada. A ver, aquí vuelvo de nuevo. Pues si yo me veo bien. Ahora he vuelto, ¿viste? Ahora he vuelto. No me pierdas, por favor. Veo que hay muchísima gente en el chat que son seguidores tuyos. Sí, estoy La viendo, sí. verdad, estoy viendo que tienes a muy buena gente que te sigue. Buenísimos. Pero es que te lo digo de verdad. Es que lo que te pueda decir no es peloteo. Es que no os podéis imaginar. Es que nos lo pasamos en grande. Hay una energía en los directos espectacular. Es que de verdad que no es mentira. Pasaros porque nos reímos como si no hubiera. Bueno, tú has estado un día. Apareció, enseñó la patita y te digo para arriba. Lo hicimos subir. O sea, es que realmente es que es genial. No es nada para nada tóxica
Pero es que no hay nadie tóxico. Porque cada uno puede pensar lo que quiera y como quiera. Lo único problema no es con el canal, con nosotros, sino con el canal. Ya sabes que las palabras que se censuran no se pueden escribir y ahí sí que tenemos... Pero bueno, todo el mundo lo entiende, que no somos nosotros los que lo censuramos, sino el mismo YouTube, ¿no? Claro. Pero no te puedes ni imaginar. Es que yo no puedo darles tan... Es que me podría pegar todo el día dándole las gracias y no recibiría lo que se merecen. De verdad te lo digo. No, se ve que tiene muy buena gente, que esa energía, como decía hace un momento Madame in Spain, es verdad que transmite mucha energía y eso se nota luego en tus espectadores. Así que, la verdad, ¿cómo te lo diría? Felicidades. Gracias, pero eso es porque todos trabajamos juntos, no es por mí, ¿eh? Son todos los compañeros que forman parte del canal, son todos ellos... Esto no lo hace una sola persona, eso que te quede claro. Esto no lo hace una persona. Lo hacemos todos. Si no, sería totalmente imposible. ¿Y has llegado a tener hate en tu canal? Muy pocos. Algunos, pero muy, muy poquitos. Siempre está el típico ido de la capa. Pero ellos mismos se los cepillan. Es que ellos mismos se los... Aparte, yo soy de lo que los sube y me río. O sea, es que como pillo uno, ¡buah! Tú no sabes lo que nos reímos. Bueno, pues ya por aquí tenemos a mi Trinity, que es mi mujer. Que si hay alguno... ¿Cómo te has pillado a esto? que si alguno viene por aquí, ya se encarga ella de de mandarlo a su sitio. ¿Qué piensas sobre estos youtubers que se van a Andorra? A ver, es que por parte tienen razón. Vamos a ver. Es que es un robo a mano armada lo que el gobierno español hace. O sea, es así. Y el que piense lo contrario no dice la verdad. Es muy fácil. Lo he contado mal. Vamos a ver. Ya, olvídate de los youtubers. Cada uno de nosotros, a todos nos quitan lo mismo. Entonces, vamos a ver. Es un robo a mano armada. Y ellos no tienen la culpa. Es que si tú, yo, Pepito y Juanito nos pasara, yo antes de que esta gente se lo gaste en un chiringuito, pues mira, me lo guardo y le compro un piso a mis padres. ¿Qué? O yo qué sé, o uno a cada una de mis hijas. Porque no estamos hablando de que esta gente se lo gaste en hospitales, se lo gasten, no. Es que lo sabemos todos. Entonces yo sinceramente los aplaudo. Pero por el hecho de que no se está gastando donde se debería gastar ese dinero. Y eso pues, es así. Claro que sí, porque si... El problema que tiene España es que, mira, se pagan muchos impuestos, pero tenemos calidad, tenemos buenos colegios, una buena educación, buena sanidad, buenas carreteras. Exacto. Dice tú, pues mira, pero pagamos una cantidad ingente de dinero y está todo es una porquería. No, pagamos una cantidad ingente de dinero para que esta gente viva de lujo. Punto final de la conversación. Entonces, para que ellos vivan de puta madre, me parece genial que se vayan. Y ya está. Porque si yo pudiera, haría lo mismo. Pero no por ayudar a mi país. No, porque no tengo ganas de que esta gente viva con mi dinero. Y es así. Y el que piense lo contrario, creo que se está mintiendo a sí mismo. Ya no mentirá a nadie, se está mintiendo a sí mismo. Señores, que de vuestro sueldo... Estos señores se llevan el 50% y se lo gastan en chiringuitos. Y ya está. Totalmente. Inma, cuenta aquí a los espectadores que vayan a tu canal a suscribirse. ¿Qué es lo que van a encontrar en tu canal? Uy, muchísimas cosas. Nosotros trabajamos muchísimas cosas. Nosotros trabajamos el reseteo. El reseteo de todos los niveles, nivel espiritual, nivel económico, nivel geopolítico. O sea, trabajamos por una libertad y una soberanía de todos los países, no solo España, o sea, a nivel mundial. Lo que nosotros llamamos GESARA, la ley GESARA, ¿no? Entonces, pues tenemos programas que aprendemos espiritualidad, tenemos programas que aprendemos ley natural, tenemos programas que aprendemos historia de verdad, de lo que nos cuentan ellos o que nos enseñan en sus libros de historia, ¿vale? Tenemos noticias, todas las noticias que van saliendo a nivel geopolítico, económico, que interesan a todo este cambio.
O sea, trabajamos de todo un poco, porque lo que la gente tiene que tener claro es que un reset es a todos los niveles, no lo económico y político, no. Es a todos los niveles. Primero nos tenemos que resetear nosotros, dar el clic, y luego pues ver cómo ayudamos a resetear o a limpiar todo lo demás. Entonces hacemos, intentamos hacer pues una educación en todos los sentidos a la persona que aprenda a estar en el aquí y en el ahora, a ver lo que tiene que ver, no a lo que le mandan ver. Entonces hablamos del cabal, hablamos de los MK Ultra, hablamos de la historia, hablamos de todo lo que tenga que ver con la verdad. Y también mucho, tocamos muchísimo el tema espiritual, emocional, todo esto también. O sea, cada programa, cada día tiene una sección, aparte de las noticias diarias que damos. Es Para que un... sí, para que nuestros espectadores entiendan, y por ahí acaba de pasar el de la motito, ¿qué es el GESARA? GESARA es una ley por la cual se va a hacer un reseteo a todos los niveles, y vuelvo a repetir, para quedarlo, que quede muy claro, espiritual, geopolítico y económico, por la cual cada país volverá a ser libre y soberano. Con una moneda se retirará el sistema fiat, el que estamos ahora, o que nos castigan ahora con él, para implementar el patrón oro, ¿vale? Retirada de todos los gobiernos que no sean los que tienen que ser, o sea, prácticamente todos, que estén en esta camarilla oscura, y esa limpieza a todos los niveles, ¿vale? Es que todo el mundo empiece de cero, ¿eh? Un reseteo, es que es así, empezar de cero, pero eso sí, estamos hablando de un reseteo de empezar de cero también a nivel personal, ¿vale? No vale solo, no, es que me van a perdonar la deuda, o es que me van a dar un dinero, o es que no. Es que tú tienes que valorar lo que eres, lo que puedes dar a los demás, y eso será lo que tú puedas ganar en sí, ¿no? Es que, claro, la legislación es muy amplia. Tiene sus puntos, el económico, el geopolítico y tal. Entonces, para que me entendáis, a ver si lo puedo en 2 segundos. Si hablamos del tema económico, estamos hablando de que se va a implantar el patrón oro, de que las deudas bancarias que no sean legales se retirarán, porque va a entrar un sistema nuevo, está entrando, de hecho está ahí adentro, se llama el Quantum Financial System, o famoso QFS, ¿vale? Que todos estos ladronzuelos o estos robos que nos han hecho mano armada, pues cuando los detecta los borra del sistema porque no son legales, ¿no? Bueno, que cuando entre todo este sistema, esto irá paulatinamente, no os creéis que va a ser de golpe también, ¿eh? Pues una de las cosas que se retirarán serán los impuestos. Habrá un solo impuesto, el impuesto normal y corriente que todos debemos pagar. Va a tener carreteras, policías, ¿me entiende? No, el que nos roban, que dicen, es que el aire es nuestro, impuesto para el aire, es que el agua es nuestra, impuesto para el agua, ¿no? Porque eso no es suyo. Entonces, solo se pagará un impuesto basado en la necesidad de los países en mantener sus ciudades. Incluso tú pagas para poder trabajar. Ese también será retirado. Tú no tienes por qué pagar para poder trabajar. ¿Qué coña es esa? Tendrás que pagar tu seguridad social, ¿vale? De acuerdo. Pero tú pagar para trabajar, ¿qué narices es eso? ¿Eh? Cosas de estas que de facto no entran dentro de la ley natural, entran dentro de la ley marítima, serán retiradas. Ese sería el factor económico. El factor político, pues la retirada de todos estos amigos del señor Zorros, del señor Vilgeta, de las 13 familias poderosas, toda esta gente, de las monarquías que están manchadas con sangre, toda esta gente, retirarlas, que son las que realmente gobiernan los países. En nuestro caso, el señor Pedro Sánchez está puesto por el señor Zorros, y todos lo sabemos. ¿Vale? O la famosa, ¿cómo se llama? Es que yo de ese me gusta mucho menos que hablar de las 13 familias más influyentes. Ay, ahora se me ha ido la cabeza. Chicos, ¿cómo se llama la... Ay, tengo tantos datos en la cabeza, esto me pasa, ¿eh? La cumbre esta que hacen, que se juntan todos los... ¿Bilderberg?
Es el Club Bindelberg, que no me salía, gracias cielo. Es que al final tengo tanto nombre y tanto dato en la cabeza que hay veces que se me va. El famoso Club Bindelberg, todo esto. Entonces, es la desaparición de todos esos gobiernos, porque si todos aprendemos y estudiamos la ley natural y, de hecho, estudiamos la Constitución y las leyes por las cuales debemos de votar, por ejemplo, en España, el señor Pedro Sánchez no es el presidente de España, porque es ilegítimo, porque no se hizo el recuento. Entonces, por lo tanto, la ley Gesara lo retiraría de facto. Ese no hay ni que pedirle permiso. Exactamente, que el señor JB con Coca-Cola, que le digo yo, de Estados Unidos. Porque esas votaciones realmente no han sido concluidas, porque hay abiertos muchos juicios al respecto. Y el foro de Davos también, a tomar por saco. Pero hay mucha gente poderosa en contra de que la ley Gesara esté Claro, en marcha. por supuesto. ¿Crees que llegaremos a disfrutarla? Sí, porque una de las cosas que se hizo en su momento hace muchos años, yo no sé si habréis oído vosotros hablar de lo que es el tema de las famosas cuentas ilimitadas o las famosas. A ver, es que no lo quiero explicar con una palabra técnica para que os enteréis todos. Los históricos, es que es lo mismo, ¿no? O los famosos familiares del dragón, que no es que sean todos chinos ni todos dragones, sino que son familias antiguas que vienen ya de la Atlántida y de todo esto. Esas cuentas se les fueron cortadas, de hecho ahí no pueden meter mano, ¿vale? Eso es el primer punto, que serían los llamados históricos y las cuentas ilimitadas. Por lo tanto, ahí ya no pueden meter mano. Están totalmente bloqueadas, que así empezaría el reseteo, desbloqueando esa cuenta. Hay muchas cuentas en muchos países porque a cada país le pertenece una y empezaría a trabajar con ella, ¿vale? Luego está lo que es la RV o la redención, revaluación, perdonad, que muchos habréis oído el tema de los pichilis, super pichilis, pagodas, que son una serie de personas que tienen una serie de monedas que van a ser revaluadas en oro. No, a ver, no es que sean revaluadas en oro, es que esas monedas están su valor en oro, que hace 30 años que muchas personas han ido adquiriéndolas para tenerlas a buen recaudo hasta que se convirtiera eso en una revaluación y salieran ayudas para la gente, para los países y para tal. Entonces, todo eso lo tienen cerrado. Y lo que se ha ido haciendo durante estos 30 años ha sido intentar cortarles todo lo que ellos sacaban dinero. O sea, sé, el tema de la droga, el tema de los bancos de hacer los billetes, ya sabéis que aquí lo que tienen es una fotocopiadora, van fotocopiando según ellos les da la gana, porque este dinero no tiene un respaldo de nada, más que porque nosotros creemos en él. Si nosotros no creyéramos en él, ese dinero no existe, no está respaldado por nada, ¿eh? De hecho, está respaldado por deuda, que la deuda somos nosotros, por cierto, si no lo sabíais, ¿eh? Por nuestro DNI y nuestro esto de nacimiento, partida de nacimiento. O sea, los países piden el crédito en base de sus ciudadanos, somos nosotros. Ojo al dato, Por eso ¿eh? se dice que cada español que nace, nace ya con la deuda. Sí. Bueno, y en españoles, ojo, que aquí se habla mucho de España, pero en bancarrota están todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? Están todos en bancarrota. Y contra más fotocopiar de billetes han hecho, más en bancarrota están. Y Estados Unidos se lleva la palma, ¿eh? Porque cuando estuvo el señor Trump, ayudó muchísimo a levantar. Pero este señor se lo ha cepillado en cuatro telediarios, lo que había hecho el pobre hombre, el otro. ¿Vale? Entonces se le han ido cerrando el grifo en todos esos aspectos. La venta de personas enanitas, una droga muy interesante que van consumiendo esta gente, que no voy a decir el nombre porque si no te van a. Eso en Twitch, eso lo hablamos en Twitch. A crucificar. Y todo eso se ha ido cerrando, ¿no? Y cada vez van teniendo menos entrada de dinero. El último bastión que le queda es el famoso Bitcoin, que todos sabemos que nació en la Deep Web, que es dinero sucio, que lo han ido metiendo ahí para lavar el dinero y lo que quieren hacer es subirlo, ¿eh? Para hacer como el tema de los tulipanes. Luego, cuando ya se dé cuenta la gente que es imposible, ¿eh? Que es imposible que eso valga eso y la gente empiece
a decir qué pasa, pues lo intentarán vender, sacar el dinero y darse a la fuga. Eso es lo que ellos quieren. No lo van a conseguir, pero eso es lo que ellos quieren. Porque las monedas, ¿por qué se han tirado? Me diréis por el tema este. Porque ellos saben que la ley Gesara va a implementar una moneda virtual para cada país. Entonces, ellos tontos no son. Y Claro. ellos intentan sus jugadas. Y esa es una de sus jugadas. De hecho, la moneda real, que sí está avalada, es el XRP. Esa sí está avalada. No hablo solo por oro, ojo, aquí os voy a dar una puntualización porque si no la gente se dice patrón oro porque siempre se ha dicho patrón oro, pero son activos, ¿vale? Oro, plata, piedras, es igual terrenos, lo que un país tiene, por ejemplo, España, que es un país turístico. ¿Cuánto vale España por ser X el país tal? Eso, avalada por algo real, tangible, no porque has hecho fotocopias. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando uno no tiene dinero, ya sabes qué pasa, ¿no? Que no es tan fácil comprar a la gente. Y en estos momentos, lo que te digo, todos los países están en bancarrota. Todos son todos. Y si ellos están en bancarrota es porque estos señores no tienen. No tienen money money. ¿Y qué va a pasar dentro de 4 días? Pues que veremos una implosión en la bolsa y es cuando comenzará a entrar el patrón oro. Esperemos a ver si todo esto se arregla porque... Es que no hay otra manera. Mira, aquí hay dos cosas muy claras y lo digo por esto. El reseteo tiene que ser sí o sí porque el sistema no puede más. El sistema no es capaz de mantenerse. Entonces hay dos reseteos. El reseteo malo, o sea, el que habéis puesto en el chat, el de Davos, o el bueno. O sea, vamos a intentar que sea bueno, ¿no? Si no lo evita, claro. A ver, yo creo que ya es inevitable por todo lo que está pasando. Creo que al final con todo lo que estamos viviendo y por hoy de este bicho, han estirado mucho la cuerda. Y ahí Demasiado. lo van a tener, sí. ¿Y lo que queda? Sí, ellos lo van a ver. Yo siempre lo digo en mi canal, chicos, van a morir con las botas puestas. O sea, nos podemos esperar de esto hasta que todo empiece a rela podemos, vamos, podemos esperarnos cualquier barbaridad. O sea, cualquiera es cualquiera. Porque cuando un animal está encerrado, todavía se cabrea más. De hecho, el mismo, ya veis al mismo Pedro Sánchez, cada día va a decir una barbaridad mayor. O sea, no os vayáis lejos. Y dice, pero este hombre no está bien de la cabeza, este hombre tiene un problema mental muy grave. Ahí lo estáis viendo. O unos objetivos muy claros. Este hombre ahora mismo está cagado. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Mírale la cara, mírale los ojos. La chulería que tenía, la prepotencia que tenía hace, yo diría que después de las vacaciones de Semana Santa. Date cuenta que el señor del moño saliera del gobierno, porque esos no los echan, ¿eh? Esos se agarran, vamos. A ese ha salido porque ha tenido que salir. Y esa, ese, sí, pero con Alberto, desde luego, te lo firmo ahora mismo. Y esa era una cosa que nosotros ya sabíamos que iba a pasar. Sí, Porque ha metido tanto la pata este hombre con todo el tema de las narcodictaduras, que ni siquiera los suyos propios ya podían aguantarlo. Fíjate a lo que te estoy diciendo. ¿Y tú qué crees que es lo que está trayendo esa agencia de Plus Ultra que hemos rescatado mientras los autónomos están pasando penurias aquí en España, las colas del hambre, y vemos que están haciendo vuelos y descargan cajitas y cajitas? ¿Qué crees tú que están trayendo aquí a España? ¿Qué están trayendo aquí a España? Pues yo lo que creo que están trayendo aquí a España, o intentando, ya no a España, es para esconder lo que sea, pues es todo el dinero, el oro y todo esto que han sacado del narcotráfico. Cuba está a punto de caer, Venezuela está a punto de caer, porque van a tirar de la manta en España. La salida que tienen ahora mismo para hacer cierto tipo de arreglillos es por aquí, por España hacia Europa. Entonces yo lo que creo es que están empezando a moverse en ese aspecto. Pero también os digo que todos tranquilos, ¿eh?
Hace menos de un mes empezó Europe Defender 2021 y les va a caer la de todos los dioses. O sea, ya veremos, ya veréis cómo dentro de poquito empezaremos a oír cierto tipo de terremotos, cierto tipo de explosiones que no hacen daño, graves en su, porque son graves, pero sin daños colaterales, me refiero, ¿no? Cierto tipo de incendios y cierto tipo de cosas en sitios que coincide que se sabe que hay cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Me entendéis? Es que no quiero que te cierren el canal. ¿Qué pasa? ¿No vamos al mío? Vale, entonces vamos a ver. Eso está ocurriendo ya, ¿eh? Eso no es que... Y ha ocurrido también durante también los ejercicios del 2020 y luego sale a la luz. O sea, al final sale a la luz. Lo que pasa es que no sale a la luz en la televisión para que nadie se entere a nivel tan grande, pero tú y yo me baso, porque hasta hace poco más de 5 años sí que es cierto que todo esto explicábamos la ley Sara, la ley Sara sobre papel, no sobre pruebas. Pero en estos momentos sí lo estamos explicando sobre pruebas, porque todo lo que nosotros hemos ido contando durante ese tiempo, ahora está saliendo en los periódicos. O sea que no es que no lo estemos inventando. O sea, ahora mismo estamos sacando documentación, incluso oficial, de papeles que están, papeles oficiales que están señalando con el dedo a todos estos sinvergüenzas demoníacos que están en sectas, además, y que hacen lo que hacen con ciertas personillas. Y eso está saliendo a la luz y no es invención nuestra. Pero, ¿qué objetivos cree que tiene esta gente? ¿Qué gente? ¿Los La masones? que nos tiene así de esta forma ahora mismo. Esto somos una granja. Somos una granja. Trabajar Sí, para ellos pero y ya está. con qué fin? Si ellos tienen todo lo que quieren y más, No. cuál es el fin? Es que date cuenta una cosa. Según qué tipo de gentuza de estas características necesitan una comida muy específica. Y una de ellas es la energética. Y aunque pueda sonar a chiste, no es un chiste. No es un chiste, ¿eh? Es real. Es real. Y como lo nece así lo necesitan, así nos hacen sufrir, ¿eh? Porque si os fijáis en las fechas donde ocurren ciertas catástrofes, suelen llevar los mismos números, suelen ser prácticamente ser las mismas fechas, suelen casualidades que decimos de la vida. Eso para empezar. Luego hay cierta droga que ellos toman, que la hacemos los humanos y solo la pueden hacer los humanos. ¿Vale? Ellos tienen tratos con unos entes muy superiores. A ver, muy superiores a nosotros. No, no es que sean superiores a nosotros, es que no están dormidos como nosotros, ¿no? A los que le rinden pleitesía, Baal, por ejemplo, es que ese lo podemos decir porque ha salido hasta al lado del Papa, ¿no? Este señor puso una estatua aquí del de los cuernos ahí en medio de, por ejemplo, y todo eso, hay papeles que, o sea, tal cual, o sea, de toda esta perversión lo hay. Entonces, ellos han firmado con ciertos enters, ciertas cosas, donde les proporcionan dinero, fama, poder en todos los sentidos y nos necesitan a nosotros como moneda de cambio. Ni más ni menos. Pero ojo, una cosa os digo, lo que es arriba es abajo, no es solo la tierra. Ojo, ¿eh? Interesante, muy interesante todo. Demasiada Matrix. Demasiada matriz. Ahora vamos a cambiar el tema de lo que estamos sufriendo desde el año pasado con la pandemia. Sabes que vamos a tener que utilizar esas palabras técnicas para que el algoritmo no nos toque las narices, ¿no? Ay, ay, sí, no, sí, yo me sé muchas palabras de esas, pero a mí me da igual, me pilla. Te pilla. Voy a hablar, que me ha dicho que habla andaluz. A ver si así no. Emma, ¿cómo has pasado la pandemia desde que empezó? Ah, yo muy bien, porque como no he vivido en ella, o sea, yo he hecho lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana. Yo así lo voy a echar, le voy a hacer caso. Yo os voy a dar un consejo. Todo lo que diga la tele y el Pedro Sánchez, vosotros al revés. Ya veréis qué felicidad tenéis en el cuerpo.
Yo te lo digo, yo no he vivido, lo único que no te has podido ir de vacaciones, y también es porque tampoco me lo he planteado en muchas ocasiones, pero vamos, yo te digo un problema, te lo digo. Es que no. A mí lo que me diga él me lo paso por. Por ahí, ¿no? ¿Eres de las que piensa que la gente no debería ponerse el pinchacito? ¿Crees que es una estafa? ¿O crees que buscan otra forma de Buscan. matarnos o hacernos algo raro? Además, es que no lo digo yo. Es que lo han dicho ellos mismos. Es que hay documentales donde ellos mismos lo dicen. O sea, es que estamos hablando de la. Ahora no me saldrá. El ARDN este. Es que van a tocar tu ADN. ¿Por qué narices? ARN. Eso. ¿Por qué narices resulta que para matar un bicho tienen que tocar tu ADN? Es que con eso mismo. Es que a la gente no le da que pensar que ciertas casas. Hagan un producto X, me da igual, y que hagan firmar a los que la compran, que ellos no se hacen cargo de lo que pueda ocurrir. ¿Eso no hace que pensar a nadie? Sí, bastante. Pues es que con eso yo creo que no hay nada más que hablar. Totalmente. Bueno, Isma, estamos batiendo contigo, estamos batiendo récord, ¿sabes? ¿Está batiendo Ya que récord aquí? sí, porque el récord lo batimos este sábado con la Matrix Despierta, que tuvimos hasta 117 espectadores. Ahora tenemos 158 en total, ¿vale? 162. Estamos batiendo récord, así que muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y por favor compartir este directo, que es bastante Suscribiros, darle a la interesante. campanita. Que es bastante interesante para que lo vea la gente. Inma, ¿cuál es tu ideología política? Yo no quiero saber nada de partidos políticos porque todos es el mismo perro con diferente collar. Todos, y digo todos, de hecho, el mismo Gesara. Retira a los partidos políticos porque todos están metidos en las mismas. A ver, aquí hay tres facciones. Te lo voy a explicar así, así la gente va a entender. Están los malos, llámale PSOE. Están los menos malos, llámale Vox. Y estamos nosotros. Pero el malo y el menos malo están metidos con los mismos. Y eso, tenerlo muy claro. En cuanto entran ahí. Y en estos momentos sabéis que han sido todos untados. Y todos es todos. Yo siempre he sido muy clara. Y la gente que me sigue lo sabe. Yo las últimas elecciones voté a Vox. Le di mi voto de confianza. Dije, venga, para adelante. ¿Vale? ¿Y qué hizo Vox? No hacer lo que hizo. No hizo lo que debía hacer. Hubo un pucherazo. Se le dieron todas las pruebas en la mano. Y no hizo nada. Porque prefirió entrar en el gobierno a hacer nada. Y eso os lo digo yo porque yo estuve ahí. Entonces, para mí, eso fue tirar mi voto. Y te lo digo así de claro. Porque, vale, le señala con el dedo. Son los que más le gritan al PSOE. Son los que están haciendo un poco. Pero si tú en su momento, que tú eres el que podías llevarlos a juicio, porque este señor hizo trampa. ¿Por qué no lo hiciste? Yo tengo otra expectativa, ¿eh? Yo tengo otra expectativa y más bien basada en la confianza, ¿vale? Porque de momento también soy el partido en el que más confío, ¿no? Hombre, a ver, a mí si me pones una pistola en la cabeza y tengo que votar, vuelvo a votar a Claro, Vox. Eso entonces yo también te veo lo digo. que por una parte están siendo prudentes, ¿vale? Están ahí, lo saben, están siendo prudentes. Luego también les ha venido grande, y esto hay que decirlo, el boom que pegaron. Ha venido grande y hay muchas cosas que tienen que solucionar. Por otra parte, la cantidad de denuncias que ya han puesto y cuántas han salido a trámite. Mira tú, el Tribunal Constitucional, que no se nombra. Entonces, yo creo que ellos están intentando ir más al fondo del asunto, que es intentar demostrar que no hay separación de poderes en España, de que el Tribunal Constitucional no sirve para nada, ya que la Constitución se pisotea a diario y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, yo por esa confianza creo que ellos están
más a la perspectiva y que en el momento que pueda meterán fuerte. Esto bajo la confianza. Ojalá no me equivoque. A ver, yo no dudo que estos harán más que nadie, eso lo tengo muy claro. Yo también te lo he dicho desde el principio, estos son los menos malos, ¿vale? Pero pertenecen a los mismos, y eso también te lo digo. Te lo digo y te lo digo con dolor de mi corazón. Es que te lo digo con todo el dolor de mi corazón. Este señor quiere que te pongas el pinchacito, y sabe lo que lleva ese pinchacito porque lo sabe. Entonces ahí te lo está diciendo todo. Lo siento en el alma. Si no es que esté ni a favor ni en contra de Vox, yo os digo que voté a Vox, que yo no me escondo cuando hago una cosa, que yo lo cuento, pero son. Porque también pienso una cosa, ¿eh? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si me entiendes, ¿vale? Pero no quiere decir que yo le dé el poder, porque eso es lo que hablamos siempre en nuestro canal. No le deis el poder a nadie. A nadie es a nadie. Si alguien nos tiene que salvar, somos nosotros. Si alguien tiene que decir que el Poder Judicial, somos nosotros, saliendo a la calle, diciendo se ha terminado, se os acabó, vais de aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer. No darle al poder a ningún político, a ningún partido ni a nadie. Tienen que tener muy claro que los que mandan aquí somos nosotros. El poder reside en el pueblo. Y hasta que no les hagamos entender que el poder reside en el pueblo y que somos libres y soberanos, nos seguirán manipulando, suba el partido que suba. Y eso lo tengo muy claro. ¿Eh? Lo tengo muy claro. Vamos a hablar de sistemas económicos. ¿Qué opinas del capitalismo? A ver, es que ahí, claro, ahí metes el dedo en el ojo, ¿no? ¿Qué opino del capitalismo? Desde luego es mucho mejor sistema que el que nos quieren implantar. Eso lo sabemos, no todos. Porque el capitalismo lo que implica en principio es trabajo. Y la única manera en estos momentos de ganar dinero es trabajando. Está claro. Contra más consumas, más fábricas hay. Eso no hace falta ser muy inteligente. Bueno, para esta gente sí. No se dan cuenta que contra menos trabajo, menor dinero hay. Y contra más trabajo y más consumas, más dinero hay. Siempre se ha dicho que para salir de una crisis hay que consumir, no ahorrar, todo lo contrario. Porque si no consumes y activas la economía, el capital no sale adelante un país, ¿vale? Entonces, yo el capitalismo para mí no es malo. Lo que es malo es la forma de cada uno que tenemos de ¿cómo diría yo? De trabajarlo, o de entenderlo. O de. Está muy bien que consumas, pero no por encima de tus posibilidades. Ejemplo, ¿no? Está muy bien que te vayas de vacaciones, pero igual este año no te puedes ir a Canarias, te puedes ir a, yo qué sé, a la sierra. ¿Vale? O sea, con cabeza. Eso sí. El gastar por gastar, no. El que un banco te diga lo que tienes que hacer, no. Ese es su capitalismo malo. Es que nada, yo siempre he dicho que nada es malo. Es como nosotros lo trabajemos. Una pistola no es mala, por mucho que la gente lo diga. No. Si tú la tienes en tu casa para ir a cazar porque eres cazador, no es mala, ¿no? Si tú la tienes en tu casa por si acaso pasa algo, no es mala. Ahora, si tú la cojas y te echas a pegar tiros, es mala. Pero es que estamos lo mismo con un coche. Un coche lo puedes usar también para matar, ¿verdad? Pero el coche no es malo, es como tú lo conduzcas. Pues eso es lo mismo en el capitalismo, en la energía, en todo, en el internet, en todo. No es malo, las cosas no son malas. Nosotros hacemos que sean malas o buenas. Entonces, si tú el capitalismo lo utilizas como lo debes utilizar, es bueno. Ahora, si te dejas comer el tarro por los bancos, por no sé qué, entonces ya hablamos de otro tema. Pero lo que no se puede vivir es sin comprar, porque no pueden producir. No hay trabajo. Y esto es así de fácil, ¿eh? No hay más. Digo yo, no sé. Es que no hace falta saber economía para eso. ¿Y qué opinas del comunismo? Uf, uf. ¿Tú qué crees? Yo te digo que quiero ser libre y soberana. Yo hago lo que me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana. Y eso el comunismo no te lo deja hacer. Por lo tanto, tú figúrate lo que opino yo del comunismo. No me empieces a tocar la moral, que luego empiezo a decir palabras.
¿Y qué opinas de estos movimientos que están saliendo ahora mismo de la abstención? A ver, es que el tema de, yo he oído hablar muchas veces de ese tema y yo creo que mucha gente lo malentiende. Vamos a ver. Es que el tema de la abstención sería bueno en tanto en cuanto nos abstuviéramos todos. Hay una ley que ahora no recuerdo exactamente que dice que así no llegan a un porcentaje, el gobierno es ilegítimo e ilegal. Por lo tanto, habría que repetirlas. Entonces, si, lo que estaría muy bien es que no votáramos nadie de verdad, para que hubiera un cambio en todo, en todos los partidos. Entonces, ahí sí que entraría a la abstención como una buena forma de decir si ha terminado la cuestión. Ahora, en tanto en cuanto no haya una gran masa que no vaya, es muy peligroso, porque la ley que nosotros tenemos reparte los votos. ¿No lo sabéis eso? Si tú, que votar es libre y una mierda, si tú no vas a votar. Se lo reparten en lo que ellos quieren. Tantos para ti, tantos para ti, tantos para ti. Por lo tanto, has votado sin querer. O sea, lo mejor del mundo es ir si no quieres votar y votarlo nulo. Rayita, metéis una raja chorizo, lo que os dé la gana. Pero que lo den como nulo. Porque si no, lo recuentan. Porque lo reparten según los. No me acuerdo cuál es exactamente el porcentaje. Entonces, sí estaría bien en tanto en cuanto hubiera una masa de gente muy grande. Entonces sí, pero si no es muy peligroso por lo que te estoy diciendo. Cosa que en España no es viable por la fermentación que tenemos los ciudadanos. Es que la ley que tenemos nosotros, uf, para votar es que es tremendamente mala. Se la han hecho para ellos y es horrible. Pero yo si dijéramos todos y hiciéramos un movimiento para que toda España no votara, hostias, ahí sí que podríamos meter mano. Pero tendría que ser exagerado, o sea, brutal. Porque si no es lo que te digo, es que la ley que tenemos, la ley electoral, es que está hecha para que ellos siempre ganen. Entonces tienes que coger el piquito del piquito del piquito y tirar de ese. Y de ese en ese momento sería lo que os estoy diciendo a vosotros. Ahora. Es decir, vamos a hacerlo en plan bestia y que limpien todos los partidos, toda gente. Bueno, me entendéis por dónde voy, ¿no? Y si no, votar nulo porque si no los cuentan, ¿eh? O sea que. Y si no leemos la ley, es que hay otra cosa que no hacemos los españoles. Bueno, los españoles y muchos del mucho mundo, ¿eh? Vamos, que la constitución es así, ¿eh? Que no la podemos leer. Y que la ley electoral es más pequeñita todavía. Igual si todos sabemos lo que pasa, pues igual nos damos cuenta que nos la están metiendo doblada. Pero si lo que hacemos caso y lo que nos lo dice, mierda TV, la Telecinco que te la hinco, la Zeta esta, que vamos, está cada día mejor, La secta. la Antena 3 al revés, pues claro. Nos la meten como quieren. Sabemos que los políticos que tenemos es un reflejo de la sociedad. Ojo, no, una cosita que le doy al chat. Yo no estoy diciendo que votéis en blanco. Estoy diciendo que votéis nulo. Que no es lo mismo. Que es que lo den porque no está bien el papel. Para que me entendáis. Le hacéis una raya, lo rompéis. No en blanco. No, nulo. O sea, que digan esto está mal, tiene un fallo. Ah, y entonces es nulo. Votar a dos, por ejemplo, pipa. Entonces es nulo. Lo que te comentaba, Irma. Perdona, que es que me parece importante. Claro. Ningún problema. Te decía que sabemos que los políticos son un reflejo de la sociedad. Sí. Que lo que tenemos es, como quien dice, lo que nos merecemos, en realidad. Totalmente. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Dónde radica el origen del problema, según tú? Pues a ver, uf, es que son muchos. Y no toda la culpa la tienen ellos, ¿eh? Ojo, nosotros también tenemos gran parte de responsabilidad. Ellos nos han estado trabajando mentalmente muchos años, solo tenerlo claro, en todos los sentidos, ¿no? Tema MK Ultra, que sepa por dónde va, el tema televisión, etcétera, etcétera. Pero también en la dejadez nuestra, ¿eh? Es que nosotros nos hemos apoltronado en el sofá, ¿eh? Y hacemos caso a mí, joder, que te diga una persona, por ejemplo, yo qué sé, esto es así, ¿por qué? Porque lo ha dicho la tele. ¿Mandé? Sea, ¿y eso quién tiene la culpa? ¿Los políticos o nosotros? Nosotros que nos hemos apoltronado, nosotros que nos luchamos por nuestros derechos. Es parte de esa responsabilidad la tenemos nosotros. Ellos te dan una de cal y dos de arena.
Para que tú le sigas y le sigas cegadico. Eso es como ahora. Ellos crean un problema, el bicho, y luego tienen la solución. Lo que nos están poniendo. Eso ya lo tienen. Cuando tienen el problema, tienen la solución también, a ver si nos enteramos. Mira qué bueno soy. Os he salvado. Te la han metido doblada, pero encima te dice que te han salvado. Claro, si tú, en vez de dejarte comer la cabeza por ellos, que son los que te la comen, viendo la televisión, dándote datos, no te los crees y te vas a buscar tú los datos, igual te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, yo la responsabilidad la doy a un 50 cada uno. Porque si nosotros no nos movemos, nadie, vuelvo a repetir, nadie nos va a salvar. Ni la Alianza, ni Trump, ni el de Vox. Nadie. Nadie. Porque entrará otro, o mejor o peor, pero que te va a hacer lo mismo. Entonces, ya está bien de quedarnos sentados en el sofá, ya está bien. ¿Y por qué os creéis que toda esta... El capitalismo malentendido que tú decías, hace falta que trabajéis los dos, para que vivéis bien. Perdona, yo dejé de trabajar cuando tuve mis hijas porque yo decidí tener hijos para criarlos yo, ¿vale? No vivía tan boyante, ¿no? Trabajando uno que trabajando dos, pero viví, no me he muerto, ¿eh? Y a mis hijas no le ha faltado de nada. Y cuando mis hijas se hicieron mayores, yo volví a trabajar. Hay un capitalismo mal entendido y otro. Pero lo que nos han hecho ver es que el capitalismo bien entendido es que trabajen los dos. ¿Para qué? Para que tus hijos, y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, estén 8 horas, 9 horas, 10 horas en el colegio y les estén comiendo la cabeza. Romper la familia. Porque el colegio no está para adoctrinar. Está para enseñar matemáticas, lengua y historia. Vale, no tienen que hacer nada más. Lo demás lo tenemos que hacer los papás en casa. Y si no lo hacemos los papás en casa, luego pasa lo que pasa. Y nos quejamos. ¿Vale? Y eso es lo que está pasando. Estamos pagando los errores que nos han implementado esta gente. Pero parte de esa responsabilidad la tenemos nosotros que nos hemos dejado. Porque a mí también me han dicho, como a muchos, que había que trabajar los dos. Pero yo no lo hice. Claro. Y mis hijas saben lo que es todo esto, saben que es verdad, que es mentira y lo saben. Saben todo. ¿Pero por qué? Porque yo las educo en mi casa y han ido al colegio a aprender matemáticas. Y mi hija sabe y detectan si un cantante es masónico o no es masónico en menos que canta. Mira, lo ven antes que yo ya. No sé si es que ya llevo gafas yo y entonces no las llevaba. Entonces, pero eso, ¿en qué radica? En que el trabajo de verdad, el trabajo fuerte lo hacen en casa, no en el cole. Y hasta viene muchas veces, mira lo que me ha dicho el profesor, este está tonto. Yo ya lo sé, hija mía, pero tú llévale la razón igual que yo. Y le digo a mi hija, tú no te metas en líos, hija mía, tú dale la razón como vas, tú dile que sí, como los borreguicos, ya, hijo, tira para adelante. Es que es eso. Entonces estamos pagando todo eso, todo ese adoctrinamiento, todo eso. Ya está. Pues sabemos que esto que comentabas tú del tema del capitalismo, de trabajar dos personas, sabemos que el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Que tanto celebran las mujeres ahora con el feminismo, y lo que no entienden es que este día se conmemoró porque al gobierno necesitaba sacar pasta. ¿Y qué dijeron? Pues, Siempre. vamos a poner a las mujeres a trabajar, nos colgamos el pin, ¿no? Y ya tenemos más para chupar. Esto es lo que no entienden las mujeres de hoy en Hombre, día. a ver, vamos a ver, es que no, no, yo no, ahí no te voy a, no te estoy. Fíjate, ahí no te voy a dar la razón porque hay gente muy espabilada. Hay muchas mujeres que le dan mucha vergüenza a todo eso. Muchas. Porque si te fijas en esa clase de... Es que yo llamo grupúsculos, ¿vale? Que van ahí, no van mujeres de la calle, no van mujeres normales, pero los habéis visto. Tienes que una mujer normal, me da igual del partido que sea, ¿eh? Me da igual del partido que sea, sea de derechas o de izquierdas, se ve ahí haciendo esas ridiculeces, ¿eh? Porque son asquerosidades. Es que no se sienten así. Eso se lo han sacado de la chirimoya, ¿eh?
Esta se la han sacado de la chirimoya para ponerse un chiringuito. Porque yo no he visto una mujer normal, y digo normal, no ya de derechas ni de izquierdas, que le baile el agua a esta gente. Excepto las cuatro que están en el gobierno. Es así, porque claro, lo han hecho ellos el chiringuito, no le van a decir que ellas no están. Pero tú dime a mí, ¿o qué mujer normal, que no te quede igual del partido político que sea, se siente identificado con esas que van pintándose morán, enseñando las tetas, que todo el frifi, que le porro kiki kiki? Ah, por favor. Pero eso es igual que lo de la LGTB. Yo tengo amigos que les da asco, son homosexuales, les da asco. Ellos no se sienten eso. Pero eso es lo mismo. Que hay muchísimos, y una mierda pinchada en un palo, hay muchísimas mujeres y personas que les gusta el mismo sexo que sienten eso, y una mierda para ti. Porque yo, chicos, los que conozco, ninguno les mola, fíjate qué casualidad. Y yo no voy preguntando si eres de derechas ni de izquierdas a la gente, ¿eh? Igual que a una mujer, mi hija mismo de 19 años, ¡ay, qué vergüenza, por Dios! Y las amigas de mi hija, ni ella, van a ningún sitio, porque les da vergüenza. Que les da vergüenza que no hay tantos. No os metáis en la cabeza que hay tantas porque no las hay. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a una manifestación de esas? ¿Ya habéis visto mujeres normales allí? Porque yo no. No, esos son gente y muchas van pagadas. Conoceréis a los que llevan el antifaz, a los Balaim Madar, todos estas gente pagada por el señor. Zorros. Que las pagan para que vayan a ese tipo de eventos. A ver si despertamos ya. De una puñetera vez, gente. Una mujer normal, normal, me da igual del partido que sea, no puede estar identificado con eso. Estamos locos. Ahora nos cuentan que están identificadas con eso. ¿Para qué? Para que tú te calles, ¿eh? Y no te traten de loco y no digas que tú no te sientes identificada con las perroflautas. Y con el zapato verde. Eso. Y tres cuartas de lo mismo con el grupo LGTBI. Pero es que es lo mismo con todo. Lo mismo. O sea, que os quitéis de la cabeza esas cosas. Que ya te digo que no he conocido a una mujer normal que haga eso. Ni un homosexual de los de verdad, de los que se quieren, de los que son personas humanas, que hagan eso. A ninguno. Que les guste eso. Y si fuéramos a preguntar, la mayor parte de eso están cobrando lo que os estoy diciendo. Porque hay un señor y hay unas páginas web que se dedican a eso. A recoger gente para que vaya a ese tipo de eventos. Sí, sí. ¿Y todos pagados? Sí, sí. Y pagados por nosotros, por supuesto, sí. Y por señor Zorros. Bueno, por nosotros que va el señor Zorros que les paga a él, pero más o menos lo que tú dices. Entonces, vale, ya de chochochochochochadas. Si es que no, yo es que no. Y mira, si mi hija de 19 años, que no tiene un... que es una cría, ¿se da cuenta? Yo no se lo he dicho... Me dio cualquier mujer del... Es que no. Y me da igual un movimiento que el otro. Una persona que le guste, me da igual dos hombres. Que sean... Pero que, ¿tú te crees que se van a hacer eso? De verdad, de corazón, que se respeten ellos mismos. Ellos mismos se respeten. ¿Van a hacer eso? Anda ya, hombre. Que no. Bueno, tarao también hay unos cuantos, ¿eh? Pero es que ahí teníamos, es que por ejemplo ese tema habría que hablar de, hay una cosa muy importante en el tema homosexual. Cuando tú eres homosexual y tú te quieres a ti mismo como persona, seas lo que seas, te respetas y te quieres, no es lo mismo de una loca de estas. No es lo mismo, no tiene que ver. No es lo mismo, esa persona no se quiere como es, esa persona no tiene un problema sexual o de sexo, no, tiene un problema de autoestima que es muy diferente. Y hace poco vi una persona en tu programa que no tiene un problema de autoestima. No. Esa persona no tiene un problema de autoestima. Él se quiere como es y viste cómo le sale de la chocha. Yo leo sus huevos. Y con esas personas yo me siento súper identificada. Ahora está el loca de la vida, la loca, que no se quiere una mierda y que va haciendo el ridículo por ahí. Y eso no es un problema de que te guste un sexo o no. Eso tú tienes un problema psicológico hacia ti, ¿eh? Porque tú no te quieres como persona. ¿Eh? Y es muy diferente. Muy diferente. Infospain nos dice por aquí, madre mía, por el Marte, ¿qué citazo estáis teniendo?
Es que estamos muy guapos. ¿No ves tú los bellos que estamos los dos aquí? ¿Cuándo has visto tú al Keanu Reeves en YouTube y hablando español? Que por cierto, If of Pain, también estarás por aquí en Decodificando la Mate un día, si quieres. Ya te han pillado, tonto, que escribes. Es que no se puede uno escribir. No. Emma, ¿cómo ves el tema de la educación en España? Oh. Pero aquí educación, eso es lo que te preguntaría primero yo. Primero hay que Sí, ver bueno, si te. educación por su nombre, ¿no? Por el nombre que le pone. Vamos a ver, yo no sé cuántos años tendrás más o menos, ¿no? 37. Bueno, pues más o menos, a ver, no sé, te saltarás Mentira, tengo 38, bueno, todavía no. que da igual. Más o no era para hacerme esto, te saltarás uno de los gobiernos que cambió la ley y tal, pero ya, me vas a llevar la razón. Yo le ayudo a mis hijas a estudiar y no sabe, no les enseña ni la cuarta parte de lo que nos enseñaban a nosotros. Yo, por ejemplo, me dicen, mamá, me acuerdo sobre todo cuando estaban en el colegio, los dedos de la mano, o falange, falangín, se dejaba la falangeta, digo, anda, ¿y estos? O les enseñaban las cosas a medias. Eso me pasaba a mí. O sea, yo tenía que mirar lo que, porque claro, le decían, eso está mal, te falta uno. No, mamá, no me falta ningún hombre, te falta uno. Claro, no lo mirabas en el cuaderno que ellas tenían, y es verdad, según lo que les ponían ellas. Y eso me ha pasado así, con partes del oído interno, porque como yo me tiro más hacia la medicina, de eso me acordaba, y no tenía que mirar el eso. Partiendo de la base, que le tienen que quitar horas exactamente por eso a los estudios de verdad, para meter esta serie de mierdas, ¿qué clase de educación creemos que tenemos? Ninguna. No buena ni mala, es que no tenemos ninguna. Es que no saben hacer la O con un canuto. Es que tanto que hablan de Franco, no saben quién es Franco. Es que a mí vienen y me dicen, mira lo que. A ver, ¿por qué los facha? Digo, vale, defíneme facha. Porque claro, igual la misma definición que tú tienes de facha, porque según tu facha es una persona que quiere a su país. Pues sí, soy facha. Si esa es tu definición, sí. Pero es que la definición de facha no es esa. Entonces, que no saben pa' dónde van, que no tienen ni idea, que no tienen, que te están tratando de fascista y te enseñan con el dedo y te dicen burradas cuando no tienen ni puta idea quién es ese señor, Claro, ni lo que ha hecho bien ni mal. más falsa que un separatista. ¿Con qué ya? O sea, es que no saben ni las comunidades autónomas. Cataluña reina, una mierda. Cataluña era un condado de Aragón, desde aquí, de toda la vida. Y ni la bandera de Aragón. Hombre, o sea. Es que, ¿qué educación, educación? Ni de borregos tienen, hija Cristina, que no tienen educación, que es que no tienen, que no les enseñan nada. Porque claro, si hay que perder el tiempo metiéndolos en la cabecita como los borreguitos las cosas, pues hay que quitar los horarios de estudio y sobre todo lo que no le quieren. A ver, y es que hay cosas que son. Es que, a ver, el catalán, pero vamos a ver, que está muy bien. Ojalá que se hablara la fabla, a mí me encanta. Pero bueno, no les enseñes a hablar catalán solo porque van a salir de. Es que si salen de Cataluña ya no pueden ir a ningún lado. A ver, esos padres no entienden eso. Yo Porque para no conocí entender eso hay que ser muy gilipollas. totalmente. Yo conocí a un chaval cuando yo trabajaba en la construcción, que era catalán, y vino aquí a Mallorca. Y era gracioso porque decía que no conocía que existía el resto del mundo hasta que salió de Cataluña. Claro, no me extraña. No, no, de verdad, no me extraña en absoluto, en absoluto. Y es que hay cosas que yo lo siento, pero no logro entender porque las personas siguen ese tema, ¿no? Te he puesto esa explicación como te podía haber dado, o sea, esa explicación, como te podía haber dado otro, ¿no? Porque llega un momento que dices, pero puede ser posible que la gente no se dé cuenta de eso, que el daño que le está haciendo, el daño que les está haciendo a sus hijos, y se lo están haciendo ellos, no le echen la culpa al gobierno, porque les ha dejado hacerlos a ellos, ¿vale? Por eso digo a ver, que hay que saber compartir la responsabilidad, la parte que tienen ellos y la parte que nosotros tenemos. No tenemos que quitarnos esa responsabilidad, si no, no arreglaremos nada, ¿eh? Nunca. O sea, que lo tengo clarísimo, en ese aspecto lo tengo más que claro. Como no nos movamos nosotros, no va a venir Abascal, ¿eh? A Abascal puede echar una mano, pero más no. A ver qué es lo que pasa, porque la cosa está muy mal, ¿eh? Y necesitamos un cambio. Isma,
¿Eres de estas personas que piensan que no todo el mundo debería poder votar? Te pongo, por ejemplo, el funcionario público. A ver, yo creo que todos los españoles deben votar, están en su derecho. Si queremos un país libre y soberano, todos los españoles deben votar. Yo lo que no, sí pondría restricciones a los que vienen de fuera. Hasta que no llevaran cierto tiempo aquí y hubieran ayudado al país y aportar al país, no solo llevarse. Pero es que yo pienso que ahí tenemos que tenerlo muy claro. Que ahí no tiene la culpa que sean funcionarios o que sean, no sé, me da igual. Es que yo creo que eso es la conciencia de cada uno. Por eso es tan importante el reseteo y el despertar, ¿no? Yo creo que todos debemos ser libres, que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo que pasa es que nos falta conciencia y coherencia, ¿vale? Y creo que eso es lo que... Eso no tiene la culpa a nadie, la tenemos, vuelvo a repetir, nosotros. Y ahí es donde tenemos que luchar. Eso sí, cuando otra persona de fuera viene al país, no debería de tener que votar hasta que no cumpla una serie de tiempo en el país, que sepa lo que es España, que entienda cómo somos, que entienda la manera de vivir. O sea, no sé si me explico. Entonces sí, pero mientras tanto no, porque eso es lo que hace que ganen mucho las elecciones. Claro. Pero si yo estoy pidiendo libertad, no puedo quitarle a otra persona el derecho de votar. Claro. ¿Crees que España es una democracia? No. Para nada. Pero si se pasa la Constitución, ellos, nosotros, bueno, ellos, nosotros y todo el mundo, y eso que no le decimos nosotros, que se la llegamos a hacer. ¿Qué Constitución? Pero si te digo que te obligan hasta a votar. Sí. A ver, si yo no voto es porque no quiero, entonces ¿por qué lo cuentas? ¿Y crees que hay separación de poderes en España? No. 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 Ya lo sabes. A ver, a ver, cuando los jueces los ponen ellos, que ni me hagas decir palabras. No me hagas decir palabras. Ahora te voy a comentar los nombres de los diferentes presidentes de España desde que estamos en esta supuesta ¿Tú qué democracia, me quieres ¿vale? hacer vomitar, no? Sí. Mujer, me queda tan ancho. ¿Yo para qué vengo aquí? Y me Yo va. te lo voy a, yo te lo voy a, yo te lo puedo resumir en una palabra. Que se vean todos por dos, vamos, a la pi. Bueno, pues te voy a pedir que me des tu opinión sobre cada uno de ellos, ¿vale? ¿Te atreves? Sí, si atreves, me atrevo, pero es que no sé a qué voy a... Es que para mí son todos lo mismo, es que son los mismos. Sí, Es pero que cada te... uno Uf. tenía su peculiaridad. Sí, puede ser que uno sea menos malo, vale, pero es que al final, es que por ejemplo, todos los de izquierdas, es que a ver, es que España parecemos idiotas. Cada vez que entra el PSOE, ¿qué ha pasado? Lo mismo, que nos hemos ido todos a la mierda. No, no es así, es que más claro agua. Y no me hables de Zapatero, porque ese es el demonio. Bueno, que le, vamos, hasta la cara la tiene. Ese le falta es la calderica para darle vueltas mientras lo vemos. Entonces, es que no te hemos tenido uno. Es que no. Y luego, el último este del PP, me cachis la porra, por favor. ¿Qué eres un moñas? Vale, Es que no hay Inma. ni uno bueno. Vamos a ir por partes, ¿vale? Es que no hay ni uno bueno, tío. Es que me lo ponen muy difícil. Venga, vamos para allá. Adolfo Suárez. A mí es un hombre que creo que fue un cobarde. Creo que fue un cobarde. Y un cobarde porque no supo luchar contra la masonería. Y creo que antes de plantarle cara se marchó. Se dejó comer. No quiso. Se lavó las manos con Poncio Pilato. Él sabía lo que venía. Y se lavó las manos. Uf. Leopoldo Calvo Sotelo. Ahí hay mucho que tirar, ¿eh? Con este hombre. Yo creo que ahí es cuando murió este señor, fue ya cuando entró la masonería a saco. Ese señor sabía muchísimas cosas que en estos momentos sería muy interesante.
de los bajos fondos. Ahí yo creo que es ya cuando perdimos el rumbo total. El poquito que nos quedaba, no le digo que él fuera bueno, ¿eh? Digo que el poquito que nos quedaba ahí lo perdimos cuando mataron a ese hombre. Y yo creo que eso lo tiene mucha gente claro, ¿eh? Felipe ahí González. Lo... Es que esta gente, es que mira, es que cada vez que me anuncias a uno, es que ese tío, era un tío que supo comer la cabeza a mucha gente. Fíjate, el único bueno que tuvo Felipe González fue que sabía hablar, que sabía estar, porque de los pocos presidentes que hemos tenido que sabía hablar y sabía estar. Pero es que fue otro sinvergüenza más. Es que todos. Es que no nos ha salvado uno. Es que no hemos tenido uno bueno. Que es una pena, ¿eh? Yo creo que el último bastión de verdad que de menos malos fue Calvo Sotelo, ¿eh? Pero por lo que sabía, ¿eh? Que le tenía el miedito. José María Aznar. Es que, hijo. Es que te lo juro, es que no lo trago a ninguno. Es que no te sabría decir nada decente de ellos. No, no te pido que me digas algo decente. No, es que... ¿Tu opinión? Sí, es que es lo que te digo, es que han sido todos unos monigotes. Es que han vendido España a todos. La han vendido a cachos. Es que a mí eso es lo que me duele. Es que los tendrían que coger a todos, ¿eh? Y juzgarlos por alta traición a todos. Pero a todos son a todos. Nos han vendido a cachos cada uno a su manera. Por eso te digo que a mí hablarme de los presidentes españoles es que yo considero que han vendido España a cachos, cada uno al mejor postor. Y eso a mí, como patriota, a mí me duele. Es que... Que no. Es que eso sí, que era, pero no os habéis dado cuenta que cada vez que salía el Clubín salían los nombres de los españoles, a las siguientes elecciones eran ellos los presidentes, porque nos vendían. ¿Qué quieres que os diga? Que no hemos tenido ni uno. Y ya te digo, y que Calvo Sotelo le digo un poquito bueno, porque él tenía una información que los demás... Y con toda esa información que él tenía, había cachos que sí apoyaba, pero había otros que no. Sería un estilo ahora al tema de Donald Trump. Vale. Entonces, es que los demás nos han vendido acá. Es que nos han vendido. Ahora, el que peor, desde luego, Zapatero y Pedro Sánchez. Estos son ya el cúmul de lo malo. Pero es que no, es que se nos han vendido, chicos. Es que no tengo otras palabras. Son todos unos asquerosos, unos vendidos. Y empiezan a venirte fases de lo que ellos han hecho y ha dicho, fíjate lo que hizo, fíjate la OTAN, el no sé qué, cuál, Entonces, nos han vendido a cachos todos. Los dejaremos. Es que la gente no entiende que lo de derechas y izquierdas es un algo que nos han vendido una moto porque nos dolía la guerra civil y nos vendieron una moto con eso. Pero son los mismos, es que son los mismos. Es que iba uno de cada partido al Club Bilderberg y luego se repartían los votos familia. Es que nos han vendido todos. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que uno lo ha hecho mejor que otro? No, es que lo han hecho todos como les ha dado la gana y a lo que ellos les ha interesado. ¿Que es verdad que los de derechas son los menos malos? Sí, pero también nos han vendido. ¿Por qué os creéis que este de la, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el último de la derecha, no hizo elecciones? Pero Rajoy. Rajoy no hizo elecciones. Porque le dijo Soros que no. Y ya está. Entonces nos ha vendido. Y era de la derecha. Bueno, derecha. Bueno. Bueno, ahora vete a saber. Sí, tienes razón. Bueno. Sí, es así. Entonces, toda la gente se lo pregunta y os lo digo yo, porque el señor Soros le dijo que el presidente de España era el chanclas. Se termina la conversación. Isma, ¿qué opinas del expediente Royuela? ¿Qué opino del expediente Royuela? Ahí está la historia de España.
Ahí está la historia de España. Ahí está la masonería de España. Ahí se va a hablar de Calva Sotelo. Ahí se va a hablar de todo. Porque ahí va a salir, mira, en el expediente Rulla te va a salir Val de España, te va a salir Alcácer, te van a salir todos estos. Y los que no han salido a la luz, están ahí. Lo que pasa es que ahora no es el momento de sacarlo. ¿Por qué? Por lo que has dicho tú antes, porque no hay separación de poderes. Claro, pero esto se puede llevar también a Europa. Sí, pero como va a haber una limpieza a nivel mundial, que te lo digo yo, eso va a salir. Lo que pasa es que en estos momentos yo creo que no es el momento, pero de ninguno, ¿eh? Porque los van a echar atrás, más que nada, ¿no? Pero esa es la historia de España, ¿eh? De estos sinvergüenzas. Ahí está la verdadera historia de España. Igual el malo no era tan malo y el bueno no era tan bueno. Ojo. Ojo al dato. Y ahí va a salir lo de la famosa droga que yo os estoy diciendo. La famosa droga que toma esta gente. Ahí va a salir. Y todo lo que estoy hablando yo ahora de la masonería, ahí va a salir. Esa es la historia de España, el expediente Royola. ¿Y crees que realmente el 11M lo perpetró el PSOE y que Marruecos le ayudó y que ahora mismo le está devolviendo el favor con los inmigrantes? No creo que sea por eso, pero que ese atentado fue premeditado, sí, por supuesto. Lo sabía perfectamente si no nos salían, eso lo sabemos todos. Y el que no lo quiera ver es tontería. Que lo de los inmigrantes, no va por ahí. No creo que vaya por ahí. No. Eso es más profundo todavía. Eso, bueno, ese precio es muy barato, para lo que hicieron, lo de los inmigrantes, ¿eh? No, lo de los inmigrantes es una parte. Sabemos que España está regalando ingentes cantidades de dinero a Marruecos. Sí, con, con lo que se están armando. Sí. Pero es que ahí hay muchas cosas. Ahí hay muchos temas, ¿eh? Ahí hay mucho tema. Y, por ejemplo, Marruecos ha ayudado a que el señor de la coleta no esté. Eso es una... Que fíjate si está eso enmarañado, ¿eh? Eso daría para otro programa, ¿no? Es que no sabéis lo de la Matrix. Pero yo no creo que sea por ahí. El tema de los inmigrantes no es por ahí. Daros cuenta qué tipo de personas estaban llegando. No eran inmigrantes normales. No eran personas necesitadas que de verdad teníamos que ayudar. Mirar esas imágenes, si las encontráis, si no se las han quitado, a mí en mi canal me las quitaron, y os daréis cuenta quién eran esas personas que están llegando a España. Y no solo para España, eso era para expandirlas, ¿eh? Ojito. Entonces no creo que sea por ahí. Luego España es muy rica en muchas cosas que no se están diciendo. No, porque lo más gracioso de todo esto es que no se le está intentando silenciar a Santiago Royuela, porque ya se lo hubieran llevado por delante. Si estuvieran pero interno. Hombre, pero, o sea, pero ellos, pero una cosa que sean malos y otra cosa que sean gilipollas. Es que si saben que si falta este señor, ya sabemos a dónde mirar. Claro. A ver, es lo que te digo, que tontos no son. Vamos a hablar de la ley Biogen. De violencia de género. De gilipollas, sí. ¿Qué supone para ti esta ley? Me parece una chupinada. Lo que están haciendo me parece una chupinada. Me parece que es lo que están haciendo es que haya mujeres que denuncien a hombres porque saben que los van a meter a la cárcel. Eso es lo único que han conseguido. Porque lo demás todos estamos viendo que no está funcionando. Siguen incrementándose, sigue habiendo personas que les están viviendo esto, o sea, sigue habiendo muertes, por lo tanto, no ha servido más que para que a los hombres los señalen con el dedo, nada más. Punto pelota, no ha servido para otra cosa. Para que te diga, me has tocado las narices y esta noche duermes en Chirona, porque yo lo valgo. Cambiar sofá por Chirona. Ya está. O sea, que te cuida ido, ¿eh? Ley de memoria histórica. Esa le viene muy bien a ellos. La ley de memoria histórica, ¿sabes para qué vale? Para borrar la verdadera historia y no nos acordemos de la verdad.
Mira, y yo te voy a decir una cosa. La ley, la historia tiene que quedarse y todo el mundo la vea. Todo el mundo tiene que saber quién era los de los dos bandos, ¿eh? Y tener la guerra civil muy, muy presente en nuestras vidas. ¿Sabéis para qué? Para que no vuelva a ocurrir jamás. Estamos a punto. Jamás. ¿Eh? ¿Qué es lo único que hacen ellos? Borrar la parte de la historia que a ellos no les interesa y poner la que a ellos les interesa. Porque en una guerra hay dos bandos y los dos matan. Los dos matan. Cuando matan dos bandos, me da igual el que gane y el que pierda. Los dos han matado, por lo tanto, los dos han cometido asesinato. No hay ninguno bueno. ¿Vale? Empezando por ahí. Y que yo sepa, cayeron más del bando que quieren ajusticiar ellos que del otro bando. Y resulta que unos tienen más derechos que otros. ¿Dónde se ha visto eso? No, perdón. ¿Alguien sabe realmente por qué ocurrió la Gran España y por qué Franco estuvo donde estuvo? Ojo que yo no soy franquista, ¿eh? Pero vienen tocándome las pelotas. No, yo no estoy a favor de ningún dictador. Pero es que ni de Franco ni del señor que tenemos ahora en el gobierno, que es igual o peor de dictador que él. ¿Vale? Aunque eso. Pero la gente no sabe el por qué, el cómo y dónde. Y si supieran todo eso, igual este hombre, que es malo, no es tan malo como lo pinta el señor Sánchez. Lo que pasa es que el señor Sánchez posiblemente sea más malo que él. Porque si hacemos recuento de fallecidos, igual el señor Sánchez está teniendo más fallecidos que los de la guerra. O termine toda esta historia con más fallecidos que los que cayeron en la guerra. Y la ley de memoria histórica lo que quiere es implementar el recuerdo que ellos quieren y borrar el verdadero recuerdo, el que no les interesa a ellos. Eso es lo que es. Y los dos bandos matan, los dos son unos asesinos. Punto final, estés en el bando que estés. O sea que si no hay una calle Francisco Franco, tampoco hay otra calle que la apasionaría. Y se ha acabado. No, y tenemos encima estatuas de Che Guevara No, aquí no, en no. España. Todo lo que quieras. No, es que ya te digo, comunista, digo, pero lo llevas tú la camiseta, gilipollas. A ver si estudiamos. Pero sí te digo que ahora tienes que preguntarles, cuando te insultan así, te tienes que preguntar que te lo definan, porque no, normalmente no suele ser la misma definición. ¿Tú qué prefieres? ¿Fronteras abiertas, cerradas o Cerradas. reguladas? Cerradas. Cerradas. ¿Sabéis lo que está pasando? Es que no lo veis lo que está pasando. A ver, las fronteras tienen que estar cerradas, pero para que haya un control y entre la gente que realmente tiene que entrar. ¿Eh? A ver, el otro día, la semana pasada, ya quitaron, no sé si desactivaron dos o tres comandos de estos. Que es que no quiero decir la palabra que dicen en el canal, de estos que ponen las bombas, ¿vale? De estos que no son de nuestro país, de nuestra religión. Eso es lo que pasa con las fronteras abiertas. De la región del amor. Eso es. Bueno, pues eso es, por poner un ejemplo, eso es lo que pasa con las fronteras. Eso no es regularlas. ¿Sabes el que pasa, Jorge? Y por eso no digo reguladas, y me vais a entender. Porque la regulación las ponen ellos como les sale de aquí. Por no decir de abajo. Entonces, fronteras cerradas. Y para entrar a un país tienes que no haber cometido un delito. No haber, mira, tú en Estados Unidos, si cometes un delito, no te dejan volver a entrar. Cosa que me parece perfecta. Y yo no solo los tengo que dejar entrar, sino que encima les tengo que dar comida y casa. Pues va a ser que no. Cerradas y bien cerradas. El que quiera entrar, tiene que entrar. A ver, que yo no. Ojo. Que todo el mundo que viene a sumar me parece perfecto. Sea amarillo, verde, azul claro, blanco, rojo, de color verde, me da lo mismo. Pero viene a sumar. Y sin cometer delitos. Me parece perfecto. Papelitos, todo muy bien hechito y para adentro. Y los demás, papelitos y para su país. ¿Eh? Porque esto es una sinvergüencería muy gorda. Xenofóbica, tu madre. O sea, hay abuelos que no pueden comer, que cobran 200 euros de paga y estos señores les están dando un pastizal. Andar a la mierda. ¿Eh? Hay gente que está muriendo de hambre española y aquí estamos en hotelitos de 5 estrellas en Canarias. ¿Eso cómo se llama? ¿Xenofobia? ¿O cómo se llama?
racismo blanco. ¿Eh? Pues mira, si para eso tienes xenofobia, yo soy la primera xenofobia. Primero las de españoles. Y luego ayudar a lo que se pueda. Que ojalá, ojalá, estuviera España también, que pudiéramos ayudar a todos los que lo necesiten de verdad. Pero en principio, tendremos que empezar por nosotros mismos, que tenemos a los abuelillos muertos de hambre, ¿eh? Que hay muchos ERTEs. O sea, que coja las maletas y tira para afuera. ¿A favor o en contra de la cadena perpetua? A favor. Y según que se hiciera, también de otra cosa. cadena de muerte, ¿no? Pena de muerte. A ver, si tú tocas a un niño, no te mereces otra cosa. Ah, claro. Por ejemplo. Como igual que hay una cosa que yo retiraría y colocaría otra. Sedición. No. Se llama traición. Y también se paga con lo mismo. ¿A favor o en contra sobre la ley de eutanasia? Uf, a ver. Es que si hay una persona que está... Pero es que lo tendría que decir la persona y tiene que tener mucho cuidado. Yo puedo llegar a entender... Yo no puedo decidir por una persona que esté en un hospital. En eso estoy en contra. Si hay una persona postrada, yo no puedo. Pero si la persona por sí misma decide que cuando llegue sus últimos momentos no quiere estar así, sí. Pero yo es que yo no podría. Yo me pongo en el lado del médico. Yo no podría ponerle una inyección a una persona para terminar con su vida. Vale, pero tú estás hablándome de la eutanasia. Sí. Yo te hablo de esta ley. Claro, claro. Ya, pero en esa ley entra el hecho de que un familiar o un médico pueda decidir matar a una persona. Entonces, en contra. Por eso digo, lo que pasa es que sí, me parece correcto lo que te estoy diciendo. Si una persona decide ella misma, pero otra persona nunca. Nunca. No, pero bueno, va a callar. Porque esto lo han, sin haberla hecho, se han cargado a los que se han cargado. Es que... ¿Estás a favor de que una persona pueda tener un arma en su casa o que sí, en el caso de que la asalten, pueda defenderse con sí, cualquier objeto y que no sí, sea la persona que vaya a la cárcel? Sí, y te voy a decir por qué, porque yo no lo entendía al principio, era que no. Hace muy poquito que pienso que sí, ¿vale? Yo siempre decía que los de Estados Unidos estaban locos porque, fíjese usted, que van como van a tener el arma en casa y tal. Pero yo cuando aprendí y supe históricamente por qué es tan importante para ellos el tema de las armas, me di cuenta que tienen razón. Ellos en su constitución les entra ese derecho para defenderse de su gobierno. Ojo con lo que te estoy diciendo. Por si entra un gobierno que no debiera estar, ellos pudieran defenderse, porque claro, las armas las tiene el ejército. Y el ejército, en caso de Estados Unidos, lo manda en su conjunto el presidente. No es como aquí, que lo manda el rey. ¿Vale? Entonces, ahí es el presidente. Como el presidente tiene ese poder, le dieron al pueblo el poder tener un arma para poder defenderse. ¿Vale? Entonces, yo sí, en ese... Ahora, eso sí, la legislación que controlará eso... A ver, sería muchísimo más bestia que la de Estados Unidos. No me parece bien que si tú no pasas una serie de... Tú tengas un arma en casa. Y si la hayas usado cuando no debías, sigas teniendo ese arma en casa o ese permiso de armas. O sea, eso sí, reguladas, visitadas, o sea... Pero sí, yo ahora mismo tal y lo que sé, sí. Sí, además estás en tu derecho, en tu casa, a defenderte. Y tal y como está aquí la legislación... Mira, yo, mi marido es cazador. Tal y como está la legislación. Yo aquí en Zaragoza no las tengo, están en el pueblo. Pero tal y la legislación que está, la tienen que tener un armero desarmada. Y los cartuchos no pueden estar cerca del arma, ¿vale? Si a ti te vienen a casa, a lo que tú has abierto el armero, has montado la pistola y la has cargado, se te han matado 7 veces ya. Totalmente. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué opinas de la ocupación? ¿Los ocupas? ¿Tú qué crees? O sea, hay una cosa que aprendí, familia, ojo. Cuando os pase eso, no llaméis a la policía y decís que son ocupas. Dile que se están robando. Porque si le decís que se ocupas no pueden entrar, pero si les decís que están robando en vuestra casa, sí. A saber, es que la gente que ocupa las casas no es gente necesitada de verdad. Todos lo sabemos. Tiene gente que tiene mucha cara.
Bueno, ¿que habrá alguno? No te digo que no. Pero en general, no. ¿Y cómo es eso de que te ocupan la casa y tú y no puede entrar la policía? ¿Pero qué narices es esa? ¿Pero qué es eso? Pero mira, qué casualidad, chico. Un banco, llevas 3 meses sin pagar la hipoteca y te la puede quitar. ¡Pero tú! No puedes entrar a tu casa ni 3, ni 4, ni 6. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? Vamos, yo alucino. Es que no se supone que hay viviendas de protección oficial que hay, que tengan que... Y es que lo más gracioso es que vienen a ocupar las casas de la gente normal. No te creas que se van a los chaletes de esta gente a ocuparlos, ¿eh? ¿Nos pica la curiosidad de eso? Vienen a casicas normales a chalet un poquito, pero bueno, de clase súper alta, ¿eh? De alguno que ha tenido la suerte que ha pillado un ordurillo y se ha comprado. Qué gracia, ¿no? ¿Y quién suele ser los que ocupan? Venga ya, hombre, perroflautas todos. Vale, que habrá alguna familia, ojo, no digo que no. Pero una o dos de... No. Tiene que entrar la policía y sacarlas. ¿A favor o en contra de legalizar las drogas? En contra. En contra. A ver, no te digo que... El tema, por ejemplo, como la marihuana, que yo sé que en algunos casos es terapéutica, no se tuviera una visión diferente, pero cocaínas y cosas de estas, pero... No. Cero patatero, cero. ¿No? ¿A favor o en contra de legalizar la prostitución? A favor. En ese sí. A ver, tú tienes todo el derecho... A ver, es que, joder, es que me estás poniendo en unas situaciones porque, claro, si tú decides por ti misma hacerlo y ganarte la vida así, la legalizas y pagas tus impuestos como cualquier otra persona. Otra cosa es la gente esta que meten, venta de personas. Entonces, en ese caso, no. Pero si tú, oye, porque te gusta o por lo que sea, pues decides a utilizar como trabajo, pues me parece estupendo a pagar tus impuestos. Oye, pues ¿por qué no? Cada uno es libre. Ahora, siempre y cuando lo haga la persona porque ella quiera, sea hombre o mujer. No porque tenga un tráfico de personas detrás. ¿A favor o en contra del aborto? En contra. Además, ¿para qué lo usan? Cuando lo sepáis todo... ¿Sabéis lo que lleva... lo que están sacando por la tele, no? O de lo que se habla por la tele, pues por ejemplo... Porque ellos están a favor de eso, pues por lo que lo están. A ver, en contra, a ver, a no ser que tu vida corra peligro, la vida de la madre, o incluso te diría que dejaría el hecho de que tu niño viniera mal y decidieras el no hacerle sufrir, solo bajo esas circunstancias, pero bajo las demás no. Son seres humanos y no... Y además es que ellos están encantados porque los usan para lo que los usan, joder. Son unos... Bueno. Buscar lo que lleva la Coca-Cola también, que también está muy interesante. Aquí Violeta Montero dice que no se oye nada. No tenemos ningún problema de audio. No, yo lo estoy oyendo, estoy en YouTube también y lo estoy escuchando también. Bueno, vamos a ponerlo otra vez, a ver. Sí, perfecto, yo lo oigo. No. Y en nosotros no. Yo lo estoy escuchando también, puedo escucharlo por lados... Por el stream ya y por YouTube y se lo escucho bien. Mirad que están las redes un poco moviditas, ¿eh? También os lo aviso. Ayer tenía el pobre Frank que estaba hablando como los indios cabreados. Isma, ¿crees que todas las razas son igual de inteligentes? La raza sí. A ver, ¿razas en qué sentido? ¿Humanas? Claro. Sí. Sí. ¿Qué opinas? Es que no viene en cuestión de razas, viene en cuestión de personas. ¿Qué opinas de las religiones en general? Son todas una mierda, igual que los partidos políticos. Las utilizan para lo mismo. ¿Sabías que en el mundo existen aproximadamente unas 4.600 religiones? ¿Y que todas así mismo se dirigen como la verdadera? Hombre, a ver, no, el número no lo sé exacto, porque como cada día se van sumando más,
Sí, claro, ya es la verdad. Mira, es los humanos todos tenemos la verdad verdadera, somos la leche, chico. ¿Eres atea, creyente o agnóstica? Yo soy crística, creo en la energía de Maestro Jesús y creo en algo superior a nosotros, en una energía, en que somos parte de la energía y por eso somos creadores como Él. Y que tenemos mucho poder, sabemos usarlo. En eso creo yo. Inma, para ti, ¿qué son actitudes machistas? ¿Qué son actitudes machistas? Es una buena pregunta. Hombre, cuando uno se cree superior a la otra persona, ni más ni menos. Pero eso para mí es que es la única actitud recriminable en ambos sexos. Vamos a ver, partimos de la base de que no somos iguales. Y el que es que somos iguales, mentira. No somos iguales. Un hombre es más fuerte que una mujer, a no ser que la mujer sea de 2,20 m y, a ver, Caso no, cerrado. hablo de lo normal. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque es así. Igual que una mujer, pues tiene otras cosas diferentes al hombre totalmente, pero es que si no sería un rollo, fijaros que todos fuéramos iguales. Joder, sería un rollo, ¿no? Somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque eso nos compenetramos. Entonces, vamos a ver, yo tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones. Punto final. Ni por ser hombre ni mujer tengo que ser más ni menos. Entonces, para mí una actitud machista es cuando esta persona que, en este caso, por ejemplo, tengo a él delante de mí y te digo, tú eres más que yo porque yo soy un hombre. Entonces, sí, eres un machista de mierda. Porque tú no eres ni más ni menos que yo. Tienes más fuerza, sí. Pero igual yo soy más inteligente que tú y vas a caer. Pero es que otra cosa es que te digan guapa, me encanta. Yo que me dicen guapa, yo. Que no le gustas, tonta. Y que te coja las bolsas. Anda, que no. Toma, y espérate que voy a comprar otra. Ya que has venido, me llevas tres en vez de dos. A ver. Pero es que, a ver, no, no es así. Oye, y no te vas tú a tu casa y si te hace la comidita a tu mujer, que seguramente. Bueno, no lo sé. Que hay muy buenos hombres cocineros. Pues igual cocina mejor, por leche, es que no somos tontos, a ver. A ver, es así. Eso no es ser machista. A ver, otra cosa es que estos que te dicen barbaridad, eso no. Pues para mí ser machista es cuando una persona se cree superior a ti, punto pelota, nada más. Y eso ahora mismo no existe. A ver, no es lo natural. No me malentiendas, existirá, pero no es lo que impera. Para ti, ¿qué es un progre? Pues el que solo tiene media neurona y le viene justita para levantarse por la mañana y vestirse, ducharse, vestirse y desayunar y se acabó. Porque luego ya le va diciendo la tele lo que tiene que hacer. ¿Y para ti qué es un patriota? El que adora, el que quiere a su país, respeta y quiere a su país y lucha por él. Es que no hay Si más. en la guerra civil hubiera ganado el Frente Popular, ¿cómo crees que estaríamos ahora? ¡Puf! Pues ahora estamos mal, figúrate. Dios mío. ¡Buf! No lo quiero ni. No, no, no quiero saber nada. No, no, no. Ni imaginarme lo quiero. Que no voy a cenar. No. Borra, borra. Dale a la matriz. ¿De pequeña sufriste algún tipo de bullying? Bullying no. Lo que pasa es que yo misma no. A ver, yo sabía que mi forma de pensar no era igual que la de los demás, pero como me pasó desde bien pequeña, supe convivir, ¿no? Entonces tuve lo lógico y normal que podemos tener cualquiera con el cole, ¿no? Pues unas veces te llevas mejor con la gente, otras peor, o con algunos puedes en un momento determinado tener malos rollos. Tiene un momento ser tú el centro del señalamiento, igual que puedes al revés. Yo no puedo decir, pero porque lo he sabido, ¿eh? Yo me he tenido que, en ese caso, desenvolver muy bien, ¿no? Entonces, me quedó claro que o sabía fluir o lo iba a pasar muy mal. ¿Para ti qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Mi vida personal. Si yo no soy feliz, no puedo hacer feliz a nadie. No puedo dar lo que yo no tengo.
¿Has estado alguna vez detenida o en un calabozo? Nunca. ¿De pequeña dormías con algún peluche o algo en especial? Pues creo que no. Cuando tuve el gato, ya con mi gato. Ya cuando tengo animales, sí, pero no con peluche y cosas de esas, no. No. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo una semana de vida? Uy, pasarla con mi familia. A tope. Tope, tío. ¿Te gustaría ser millonaria? ¿Tener más dinero? ¿Millonaria, millonaria? Del todo, pues creo que no. Pero de poder que me sobrara el dinero para ayudar, sí. ¿Tienes tatuajes? Y si es así, ¿qué significa? ¿Lo tienes? Me parece una barbaridad. Todo lo que se hace de agujeritos en el cuerpo me parece una barbaridad. ¿Cuál es tu mayor manía? Uy, es que soy muy. Tengo que tenerlo todo muy. Muy puestecito, ¿no? Como. Uf. Cada vez que tengo que llevar mi casa, tengo que trabajar, tengo que llevar esto. Entonces, si se me si no tengo algo controlado, estoy todo el rato dándole vueltas a la casa, aunque por pequeñito que sea, pero es por eso. Pero tengo el tiempo tan limitado que al final o lo tengo todo controlado o mi cabeza no está tranquila, pero no, otra cosa no. Todo en su sitio, pero por lo que te digo, no porque sea una maniática de la limpieza ni una. No, es que si no, luego me cuesta el doble hacer el trabajo. ¿Sabes imitar la voz de algún famoso? Yo soy, no, que tengo una voz muy maña. Sé imitar la que nos de maña, la normal, sin acento, eso sí, ¿ves? No poner acento lo sé hacer. De hecho, cuando doy las conferencias no lo pongo. Pero me gusta que sea, que sepa la gente que soy maña y la utilizo. No, no sé. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Uy, hasta que esté perfecta. Yo me pienso cuidar muy mucho para que esté muy, muy perfecta. ¿No veis? Tengo 51 años y nadie se lo cree. ¿Eres una persona curiosa? Sí, mucho. Si no, no hubiera llegado aquí. Pudieses elegir, ¿en qué país te gustaría nacer? En España. Yo estoy muy orgullosa de mi país. De hecho, no me podría ir. Me has preguntado lo de Andorra, pero yo no. A ver, te he contestado que sí me iría porque pienso igual que ellos. Pero yo pienso que no podría estar mucho tiempo fuera de mi país. Pero porque me gusta y lo quiero, ¿eh? ¿Y si volvieses a nacer, repetirías tu vida de la misma manera? Hombre, si pudiera recordarla, haría cosas diferentes para que ayudara a la gente a hacer, a que ayudara a la gente a ver las cosas, ¿no? Pero si no, sí. Si no la recordara, sí. Ahora mismo tenemos 121 espectadores en YouTube, 42 en la plataforma morada, porque a YouTube no le gusta que se diga el nombre. Yo le digo, hola, Fondo Norte, hola, Fondo Azul. A ver si somos capaces de llegar en total a los 200. Así que, gente, compartí este directo que está muy interesante. Andar, a ver, que tengo por aquí, Juan Núñez, anda a decirles a los de Telegram que estarán cascando seguro que qué narices hacen ahí. Y los que no conozcáis a Inmaculada, en la descripción del directo tenéis los links para suscribiros a su canal. Pero Seguimos con la pregunta. buscarme, que nosotros enseguida nos tapan. Uf. Emma, si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Del futuro. Oh, es que me llamo alto, ¿eh? ¿Dónde puedo pillar a estos 13? Lo tengo muy claro. A estos 13 mandamases. Vamos, haría una masacre. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? Terapeuta, es muy gratificante, de verdad que sí. El poder ayudar a la gente que realmente lo necesita y que viene ahí pidiéndote ayuda es muy gratificante, mucho. Angeloka dice que si te acuerdas del día 10 de mayo del 95. No. No. Yo para la fecha soy muy mala. Igual si me lo dices al revés, igual hubiera caído. Pero yo hay dos cosas que me cuestan mucho.
el tema de las fechas. De hecho, fíjate si me cuesta que le cambio la fecha de cumpleaños a mi madre y a mi padre. Se las cambió. Y el nombre de los autores de los libros. De los libros me acuerdo de todo y del título, pero los autores soy incapaz. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Que ¡Ay, qué ilusión, sí! Vamos, la viví. Aparte, yo estaba trabajando en el Real Zaragoza. O sea, la viví muy, 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 muy dentro, la Recopa. Los conozco a todos, de hecho, estuve trabajando con ellos. Fue una época muy bonita, de verdad. Ahí os puedo decir que todos ricos no son malos. Te preguntaba, ¿cuál es el sueño más extraño que has tenido que recuerdes? ¿El sueño más extraño? Uf, pero es que yo he tenido sueños que luego llamales déjà vu, llamales lo que quieras, ¿no? Yo creo que el hecho de... Es que hay habido varios. ¿Cuál te diría? Yo vi tanto lo del tren como lo de las Torres Gemelas. Premonición, ¿no? Llámale X. No, yo no, para mí no es una premonición. Yo trabajo mucho con las energías y las sé leer. ¿Qué tipo de música escuchas? Yo de toda me encanta. Bueno, menos lo de ahora. No me gusta. Pero lo demás, me encanta toda, toda. A mí me encanta, pero desde los cuencos tibetanos hasta el heavy. Me encanta. A mí la música me mola, pero toda. Es que yo creo que hay una música para cada momento, para relajarte, para bailar, para irte de copas. La música es maravillosa. Ahora no, porque es todo el rato lo mismo, con la misma música, unas letras asquerosas que te dicen putorro, que es lo único que saben decirte, y eso no. Pero ves, lo demás me encanta. Wow, wow, wow. Pero hasta los Locomía me gustaban a mí. Sí, yo soy una loca. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido, el ternasco. Pero el de aquí, ¿eh? Y comer, que coman aquí. O sea, yo ya me entiendo. No he comprado en el mercado. Los de los pueblos, que aún existe. Si pudieras encerrar a solo una persona de por vida, ¿a quién sería? Pues que yo querría a 13, pero bueno, ya que me pones solo una, al Virgeta. Al Virgeta, ¿no? Que se sabe mucho de pinchar. ¡Ah! Cada día le pondría una para que no se muriera. Si pudiera hacer otra persona por un día, ¿15 días? ¿Otra persona por un día? No. Bueno, sí. Bueno, ahora se me la acabo de inventar. El CEO de YouTube. El CEO de YouTube. ¿A qué no sé para qué? Dejar la plataforma 5 bonita en un rato, ¿no? Wow, me lo iba a pasar. Yo se lo he dicho muchas veces cuando hablo así a los hermanos mayores de la alianza. Yo solo, darme un día con el botón de YouTube. Un día. Que, vamos, me lo iba a pasar en grande. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Fumar. ¿Has sido cruel o mala con alguien en alguna ocasión? Mala, no, he sido justa. Me considero una persona bastante justa. Porque a mí me tienes. Soy tan tonta que me tienes que meter el dedo tres veces. Entonces a la tercera ya, eso sí, ya se acabó la tontería. ¿Te has peleado alguna vez físicamente? No, no he llegado a las mal. Casi, pero no. Llegar al final, no. ¿De pequeña qué querías ser? Enfermera. ¿Extrañas algo de tu niñez? No. La verdad es que no, porque sigo yendo a los mismos sitios, sigo teniendo las mismas amistades, sigo yendo a... Están mis padres todavía. O sea, la verdad es que... Hombre, lo único es levantarte a la hora que te dé la gana todos los días. Eso sí, fíjate, cuando tenía fiesta y todas esas cosas, no ibas al cole,
Eso sí que lo he hecho, porque yo soy dormilona. Pero no, lo demás no, porque tengo la suerte de que mi entorno no ha cambiado tanto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de mi persona? Lo que más me gusta que no, yo no traiciono. La traición no me gusta, nunca. Yo lo que te digo, hago. No te digo una cosa y hago otra. Y si la hago, primero te informo, por lo que sea. Eso es lo que más me gusta de mí porque es lo que me gustaría obtener de los demás, ¿no? Y lo que menos me gusta, que soy demasiado blanda. Por eso me meten 3 veces el dedo al ojo. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Sí. Si pudieras viajar en el tiempo y no pudieras volver, ¿viajarías al pasado o al futuro? Sin poder volver. Hombre, volvería al pasado para arreglar algo, ¿no? Y que viviéramos un poquito mejor. ¿Alguna vez has intentado obtener mejores notas haciendo trampas? No. La verdad es que no. ¿Cuál es el talento que más te frustra no tener? Pues puede ser que cantar, porque alguna vez te da por hacer el tonto y el hacer más de la cuenta. Pero la verdad es que yo creo que cada persona tiene su don y si lo encuentra, es lo más maravilloso de este mundo. Y otra cosa os voy a decir, todo se aprende al final, ¿eh? Nadie es tan tonto, ni nadie tan listo, ¿eh? ¿Cuál es el momento en el que has sentido más dolor físico en tu vida? Bueno, cuando me tuve a mi primera hija, que no me funcionó la epidural. ¡Uy, sí me acuerdo! Mira, no se me olvidará en la vida. ¿Qué situaciones te hacen querer comportarte mal? Hombre, pues que la traición y la injusticia. Claro. Ahí, y ojo que yo cuando me enfado no veo, ¿eh? Eso te lo puede decir mi marido. Yo cuando ya estoy hasta aquí, ya no veo, ¿eh? ¿Cuál es tu youtuber favorito? Y Nostra. Él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Nostra. No está. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? Un trabajo que diera profundamente. No. Bueno, es que lo que odio profundamente lo tengo todavía, es planchar. Y oye, cada día ponen más ropa de planchar, que me han cogido manía, que me han cogido manía. ¿En qué cosas crees que es por lo que te admiran los demás? Y yo no quiero que me admire nadie. Yo quiero que me ayuden a sacar todo esto adelante. Yo no estoy aquí para que me admire nadie. Yo estoy aquí para ayudar, igual que estáis todos los del chat y igual que estáis todos los compañeros en YouTube. Yo no, yo lo que digo, lo digo siempre. No, a ver, no le deis vuestro poder a nadie. Y nadie es nadie, incluyéndome a mí. Todos somos uno. Punto pelota. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? Sí. Pero ya no lo hago, ¿eh? También te digo que ya no me duele la tripa. Desde que lo hago no me duele la tripa. ¿Alguna vez te has sentido sola a pesar de tener gente alrededor? Sí. Ya te digo que en un momento te cuesta, ¿no? O sea, que te aceptas y te espabilas, sí, claro. ¿En alguna ocasión has hecho un desperfecto en la vía pública? No, yo soy muy buena. ¿Eres de esas personas que solo pueden ir al lavabo de su casa? No, hombre, a ver, vas a ver, soy muy también. Es que yo llevo mis toallitas y mis cosas, ¿vale? Entonces, a ver. Oh, hombre, si está hecho un zurrullo, no entro, pero no normal, sí. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? ¿Qué haría para protegerme de una invasión zombie? Dice que venden unas motosierras muy grandes, ¿no?
Ojo que dentro de 4 días que lo estamos viviendo ya casi, ¿eh? O sea, nos reímos, pero... ¡Ojo! ¿Consideras a tus mascotas unos más de la familia? ¿De sí. la familia? Sí. ¿Qué harías si mañana... ¿Qué harías si mañana te tocase la lotería? Primero no decirlo. No decirlo porque me gustaría continuar con mi vida. Normal. No creas que haría grandes cambios. Entonces, si lo dices la cagas, ¿no? Pero, ¿qué haría? Montar algo de televisión o algo así para poder decir las cosas como debemos. ¿Cuando estás triste, te pones música triste? No, al revés. ¿Cuál es el regalo más feo que te han hecho? El regalo más feo que me han hecho. Ay, pues no ha sido... Yo es que cuando me regalan algo, lo tengo con mucho cariño. Pero como he visto aquí a una persona que me regaló algo, os lo voy a contar porque veo lo que me ha pasado. Javi Elda. Pues va el chico y me regala con todo su cariño un muñeco que lo tengo ahí guardado. Porque mi hija no me lo deja bajar. Que es el bebé Yoda, que yo estaba con todo esto en tener mi bebé Yoda. Va Javi, un miembro de mi canal, y me lo regala. Y resulta que va y me regala un bebé Yoda de colección. Y mi hija no me deja sacarlo de la caja. Y tengo una frustración. ¿Tú qué crees? ¿Que no puedo jugar con bebé Yoda? Pero no, la verdad es que yo soy muy... Y lo guardo, ¿eh? O sea, las cosas las guardo. ¿Cuál es la vez en que más has hecho el ridículo? Ay, yo no, es que no tengo vergüenza. Yo no tengo... Pero tú me has visto a mí. Dice que la vergüenza para robar y no roba a nadie. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El Mundo Atlante. No me preguntes te os puedo enseñar el libro si queréis, pero no me preguntes quién lo escribió porque de eso nunca me acuerdo. ¿Con el paso de los años has cambiado de ideología? No. ¿Cuál es la asignatura que peor se te daba en la escuela? Los idiomas, siempre. Yo soy una cazurra total para los idiomas. ¿Te has caído alguna vez en la calle? Sí. ¿Cuál es la pregunta incómoda que más detestas que te hagan? Yo es que soy... A ver... A no ser que fuera algo sobre mi familia que no quiero implicarla... La verdad es que yo lo respondo. No te digo que no tengo vergüenza. Si pudieras elegir una cualidad de estas tres, ¿cuál te quedarías? ¿Ser alta, ser guapa o ser exitosa? Alta, guapa, joder, exitosa. Con lo demás me lo puedo comprar, ¿no? Ahora tú te compras, mira, te le haces el dibujo al médico y dices, mira, me quiero así. Termina la frase. No podría vivir en una casa que no tuviera... Que no tuviera luz solar, que no le diera el sol. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Que se acabara todo esto. Y si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? ¡Ay! La telequinesis. Para cargarme alguno que otro así. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? A ver, yo lo que más valoro de una persona es que no traicione y no mienta. Que es lo mismo, además. Yo la traición no la perdono. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Casarme. ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales a pesar de no ser su objetivo? La verdad es que no. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, me he preguntado. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona? No. No, porque eso es utilizar a una persona y eso no entra dentro de mí. No.
¿Cuánto tiempo duró la relación amorosa más breve que has tenido? La más, ahora no me acuerdo, la más breve que he tenido, pues igual un día o dos, como mucho. Hoy te conozco, mañana quedo y ya no más quedo. Bien, adiós. ¿En alguna ocasión has encontrado a alguien manteniendo relaciones sexuales? Sí. Pasando así, cerrada. Pues, perdón, perdón, perdón. Cada uno que haga, lo te digo, cada uno que haga lo te dirá. Y si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? ¿Cómo se titularía el grano en el culo del cabal? Pues Inmaculada acaba de ser decodificada en la Matrix. Pero he aprobado, que no lo sé. Mira, a ver, saca la cuenta. Mira, que no sabes. A ver si estoy dentro, no me he enterado. Y ahora sí, que habiendo bastante gente viéndonos, ahora sí que me gustaría que seleccionaras una pregunta del público que más te guste para contestarla. Ah, no, a mí me da igual, sí, a mí. Así que vamos a dar un minutito a los espectadores para que formulen sus preguntas. Así que ahora es el momento de enviar vuestras preguntas al invitado y de Juan, hacer eres. Juan, eres mala persona, Juan Núñez. Inma, ¿cómo te lo has pasado? Ah, muy bien, ¿no ves? ¿Has estado cómoda? Sí. ¿Hay algo en la entrevista que no te haya gustado? El Juan que quiere meter el dedo en el ojo. ¿Hay alguna pregunta que te haya impactado por nunca habértela planteado? Es que yo estoy muy acostumbrada a hablar de todo esto, ¿no? La verdad es que no. No, porque en nuestro caso es el pan de cada día, de lo que hablamos a diario en el. Hombre, no como tema personal, pero a todo el nivel, entonces, no. Anda, el otro. Ha hecho la culpa a Javi. Pero tú has visto que son. Los tengo más mal educados a todos. Os. Oh, bueno, te dice qué opinas de la Tierra plana. Bueno, la Tierra Dale, existe. a ver, que es que el tema no es que yo opine nada de la Tierra plana. El tema, la única vez en nuestro canal que ha habido rifirrafe ha sido uno hablando de la Tierra plana y otro hablando de la Tierra redonda. Entonces yo dije, se ha terminado. Aquí se ha terminado. Primero la vamos a salvar y luego ya hablaremos si la Tierra es plana o redonda. Porque el que vuelva a hablar de que la Tierra es plana o redonda le mete un impeachment que lo dejo tieso. Por eso está preguntando por la Tierra plana. Mirad, me da igual como sea. Hay que salvarle y punto pelota. Si te reencarnaras en un animal, ¿en cuál sería? ¿Cuál te Gato. gustaría hacerlo? ¿Por qué? Gato. Gato. O pantera o algo así de que arañe. Sí. Pues, chicos. Todo lo que nos estáis viendo ahora mismo, los que nos veréis luego en diferido, si no conocéis a Inmaculada, aunque sé que la mayoría ya de los que estáis aquí la conocéis, en la descripción del directo tenéis los links a su canal para seguirla y ya sabéis que si no lo hacéis, os hackearé el enchufe de la mesita de noche. ¡Ay, ¿Vale? qué malo! Yo solo les pongo un impeachment. Inma. Ahora tienes tu espacio para decirle a todos los que nos están viendo lo que quieras, lo que te dé la gana. Lo que os he dicho antes, nunca soltéis vuestro poder, no le deis el poder a nadie. Me da igual que sea político, youtuber, actor, a ningún pseudo dios, a nadie. Luchar por vuestra soberanía y por vuestra libertad. Uniros, nos tenemos que unir todos como soldados, porque ahora mismo, no, es que no hay mejor palabra ahora, tal y lo que estamos viviendo. Y para adelante como los de Alicante, a por ellos que son pocos y cobardes. Pues, Emma, muchas gracias por haber participado en Decodificando la Matriz. Que sepas que esta es tu casa y que siempre eres bienvenida. Yo no te digo eso porque yo te pesco por el chat y digo para adentro, ¿vale?
Y a lo que nos estáis viendo, de momento no tengo un próximo invitado porque no he hecho mis deberes, no es por otra cosa. Pero sí que recordad que el sábado a las 10 de la noche tenéis la Matrix Despierta, donde nos juntamos varias personas y comentamos lo que está sucediendo en la actualidad. Como despedida, ¿alguna última cosa, Isma? No, yo creo que hemos dicho todo, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a todos los que luego nos verán en diferido, a los que habéis aportado con Super Chat y también a los que no. Un abrazo muy grande a todos y, como siempre digo, estaré observándonos.